Más vale tarde. ¿Qué falta mucho para llegar a la cumbre todavía? Algunos sí, pues. A nosotros también. Si la cumbre siempre es más lejos, eso es lo bonito que tienes, como el horizonte. Mientras más te acercas, más se alejas. Bonito, precioso. Ahí está, acabamos de ver una segunda entrega de Trepadores. Son las 0 horas con 26 minutos. Estamos en vivo. Es Más Vale Tarde y ya tenemos a don Beru Zúñiga, que entiendo fue a cubrir una nota a la comuna de Padre Hurtado relacionada con un señor que se ha inspirado, está bien, en los 101 dálmatas y lleva 42 con lo que ello implica. Buenas noches, Beru Zúñiga. Buenas noches, Álvaro Escobar. Buenas noches, señora, señor en su casa. Gato, la historia del día. Empiece a participar desde ya porque vamos a conocer una historia de amor. Sí, Álvaro Escobar lo decía, hay un señor que se inspiró en una película que está basada en un libro de 1952, La noche de las narices frías. Lo siento, un dálmatas. Les decía yo que es una historia de amor porque usted en la casa, ahora que nos ve a través de la pantalla de Mega, seguramente ama a su señora, ama a su novia, a su novio o quien quiera amar. Hay gente que ama la música, que ama su trabajo. Pero si yo le digo que hay alguien que ama a los perros, sí, usted es animalista, no se cambie de Mega porque la historia del día de hoy, que puede participar en Twitter con nosotros, tiene que ver con un señor que, no lo sé, lo digo honestamente, él está enamorado. ¿Será una obsesión? ¿Será que todo el amor que tiene se lo quiere dar a ellos? Él quiere llegar a tener 101 dálmatas. Lleva 42. Para que entiendan esta historia, quiero invitarlos a ver el reporte de nuestro compañero Pablo García. Él es Nelson Vergara Urra, más conocido en Padre Hurtado como el Dálmata. La razón: tiene a más de 40 perros de esta raza durmiendo, comiendo y viviendo en una casa. Pero este hombre de 55 años quiere llegar más allá. Quiere cumplir un sueño personal y también de todos quienes adoran a estos animales. Quiere tener y cuidar a 101 dálmatas, así como en la película. Llegar a tener a las finales una cantidad de ciento y tantos dálmatas, el proyecto era para llamar la atención, para hacer un récord, para que la gente supiera que aquí en Chile también somos de verdad. Más allá de su actual vivir, sorprende su declaración, su amor por los perros y su vivir natural y espiritual. El dálmata en estos momentos cuida y alimenta como puede a 42 perros. Entre ellos, uno de solo 25 días. Le pido, aparte de esto, si hubiese alguien por ahí que tuviese un terreno para poder salir de acá y dejar de estar molestando a los vecinos, que reconozco que es harto desagradable vivir al lado de una persona que tenga la cantidad de perros que tengo en este momento. En su barrio, todos lo conocen como el Dálmata. Muchos lo estiman. Dálmata se gana la vida cuidando la cancha del barrio, además de recoger cachureos en su triciclo, como también en su dálmata móvil, adornado con los colores propios de estos perros. Tener un lugar más apropiado y tener agua, tener realmente que los perros se sientan bien, porque aquí la verdad la cosa es que vivo a 3 y a 4 carreando agua y trabajando, sacándome la mugre para tenerles todos los días comida, y debido a eso mismo se producen todos los problemas que tengo. Pero las cosas no son fáciles. Por estos días hay algo que no lo deja dormir tranquilo. El dálmata sabe que ni él, ni sus perros, ni sus vecinos están cómodos con esta situación. Quienes viven en su entorno reclaman por las condiciones que plantean no son las más adecuadas para estos canes. El propio dálmata sabe que tarde o temprano deberá irse. Pero surge el cuestionamiento: ¿qué pasará con él y sus perros? ¿Cuál es la solución? ¿Podrá alcanzar a tener los 59 que le faltan para tener los 101 dálmatas que quiere tener? Así son, pues. Para que la gente los vea y vea que realmente me preocupo de ellos. Trato de hacerlo lo mejor que se pueda. Y si alguien me pudiera ayudar para poder conservarlo y verlos grandes, sería maravilloso. Y lograr pronto de tener los 101 dálmatas. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era callejero por derecho propio, dice la canción de Alberto Cortés. Y él es un callejero, un amante de los animales. Y muchos de ustedes dirán, yo quiero uno de esos perros. Lamentablemente les tengo que decir que no, no son para regalarlos. Si usted tiene un corazón gigante, si usted ama a los perros como Don Nelson, a quien vamos a conocer esta noche, quiero decirle que podemos iniciar desde ya ese acto voluntario después de ver un móvil de Más Vale Tarde de cómo ayudo. Hágalo a través de Gato, la historia del día, y nos contacta a través de Mega, porque ahí viene Don Nelson, este hombre que lo han criticado, lo han vapuleado, le han dicho, pero que usted está loco, ¿qué está haciendo, Don Nelson? Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Por qué quiere juntar 101 dálmatas? Bueno, lo que pretendía era lo que había conversado anteriormente sobre un proyecto que tenía dentro de mí de querer hacer algo bueno por los animales. La idea mía era invitar a las autoridades, a la gente de gobierno, a las personas que hicieron lo lindo, hermoso que hicieron con la Teletón, era hacer algo similar a que lo hiciéramos con los perros, hacer algo bueno, unos hogares para que dejaran el montón de perros que hay en la Cuesta de Arriga, en el Cajón del Maipo, y así hay lugares que realmente llega a la pena ver esa cantidad de perros que hay por todos lados. Y creo que también podríamos hacer cosas que están dentro de mi proyecto, que pretendía también que se hiciera el registro canino, que también sería para un control, realmente controlar el crecimiento de animales y evitar que la gente bote de perros por ahí y por acá, que realmente llega al pena. Eso sería. 42 perros, le ha puesto todos los nombres del mundo, por ahí usted los llama y ellos vienen. ¿Cómo se llaman sus perros? Bueno, aquí por este momento, aquí tengo al André, tengo al Rocky, tengo al Apolo. Ahí tengo a Jackson y a Sibo, al Rucio, que un perro que lo encontré botado en malas condiciones, ahora lo tengo en esas condiciones que está ahí, que es el Rucio, y es un chau chau con Aguita, el Rucio, es una mezcla que me parece que es así. Y bueno, lo que pido realmente a toda la ciudadanía chilena, que lo que he hecho y lo que quiero hacer es para el bien de todos los animales que hay en todas partes de Chile, que realmente necesitan un hogar. Y yo me la he jugado y quiero hacer algo por los animales. Si hay gente que realmente, si tuviera por ahí un terreno como para poder solucionar el problema con mis vecinos, se lo agradecería de todo corazón, y mis perros también. Es lo que tratamos esta noche, porque además nos acompaña esta noche Mauricio, por favor. Mauricio Lara es veterinario del Hospital Veterinario Alemán. Mauricio, tú has estado aquí ya previamente y has visto a los perros. ¿Cómo están ellos? ¿Cuál es el diagnóstico del experto? Bueno, aquí tenemos una condición, digamos, si bien es cierto, una condición no favorable a los perros. Sí vemos que aquí Don Nelson tiene bastante amor por ellos. Y sin embargo, siendo varios perros que están dentro de un mismo sitio, se comportan entre comillas bastante bien, bastante ordenados y obedecen bastante a Don Nelson. Es cierto que hay algunos perros y hay algunos manejos que Don Nelson no tiene educación al respecto, ¿no es cierto? No tiene el manejo al respectivo y ha tenido poca orientación en esta como cruzada que se ha propuesto de tener estos 101 dálmatas. Hay algunos factores, por ejemplo, de tipo cruza, que se ven de manifiesto con algunos de los caninos que hemos visto acá, que se trata de algunas de cruzas entre hermanos que generan algunas diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a las características de la mascota, lo que se busca como raza. Creo que Don Nelson, en este espacio que tiene, no creo que sea capaz de mantener o de llegar a la meta de esos 101 dálmata. Por varias razones. Primero, el confinamiento genera una alta tasa, ¿no es cierto?, de enfermedades virales en la natalidad, como es el parvovirus, siendo que él tiene un manejo y que ha logrado sacar algunos perros adelante. Hay muchos también que van quedando en el camino. Básicamente todo esto se provoca porque el lugar, digamos, no es apropiado y empieza a haber un hacinamiento, una carga importante de animales que van mermando un poco este propósito. La recomendación entonces desde el veterinario, el experto, es que ojalá pudiera gente ayudarlos para alimentarlos primeramente. O sea, lo primero que tratar de buscar la alimentación, digamos que en este caso la parte zoosanitaria se preocupe, ¿no es cierto?, de las vacunas. Y conversando con Don Nelson, él está de acuerdo incluso con llegar a dejar solamente algunos reproductores, ¿no es cierto?, y esterilizar alguna de sus hembras y algunos de sus machos con la finalidad de evitar este inbreeding, ¿no es cierto?, que se está provocando
generando esta manifestación extraña de la raza. Aunque sea contraproducente, o contradictorio con el objetivo que se ha propuesto, que es lograr 101, digamos, pero están estos problemas que menciona Mauricio, ¿no? El veterinario, que claro, en el logro de ese objetivo hay efectos no deseados que hay que controlar también, ¿no? Sí, finalmente preguntarle a don Nelson si alguien que amablemente quisiera ayudarlo en su propósito de juntar 101 dálmatas se acerca aquí a la comuna de Padre Hurtado, ¿verdad? Claro, eso sería lo maravilloso, o sea, sería parte buena de que me ayudaran y darle corte a esto y terminar con esta show, que realmente aquí me doy cuenta que hay vecinos que no les agrada lo que estoy pasando ahora. Pero no se preocupe que vamos a tratar de revertir eso. Álvaro, es la historia del día. Ustedes pueden seguir en contacto con nosotros a través de Twitter. Tenemos el teléfono de don Nelson y por supuesto el contacto por si alguien quiere ayudar en esta causa de los 101 dálmatas. Es la historia del día aquí en Más Vale Tarde. Buenas noches, Álvaro Escobar. Muchísimas gracias, Belu. Buenas noches también a Dálmata, como se le conoce a don Nelson ahí en su cruzada. Que llame cualquier persona menos Cruella de Vil, ¿no? Exactamente. Cruella de Vil, no. Usted, se acerca a los 42 dálmatas que tiene don Nelson ahí, Padre Hurtado. Don Francisco Gurú, muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenos días prácticamente ya. Muy buenos días. De octubre. Sí, claro. Tuvo un fin de semana muy movido usted, ¿ah? Muy movido. Muy movido con harto trabajo, con un tema que va a dar que hablar seguramente en los próximos meses, podríamos decir, porque hay alguna serie de recursos de protección que están o han sido acogidos por los tribunales en el día de hoy, pero claro, la gran noticia del día de ayer lunes fue el funeral, bien digo, de Odelanier Mena, aquel general que tenía que ser trasladado hasta Punta Peuco y que se suicidó en la mañana del sábado en una escalera de servicio de su edificio. Él no se mata al interior de su casa, lo hace en el mismo edificio. Recordemos que él estaba condenado a 6 años por la muerte de 3 personas en Arica. Él estaba a cargo del regimiento, no participa directamente en el fallecimiento de estas personas, pero sí se le carga la responsabilidad del mando. Llevaba 4 años y medio cumplido y por eso llama muchísimo la atención que se haya suicidado. Era el único de los 10 que estaba preso, además, por condenado, digamos, por responsabilidad de mando, a diferencia de los demás. Exactamente, y era el único de los presos que cumplía los requisitos de buen comportamiento otorgados por la justicia para tener fines de semana con su familia. Lo curioso de todo esto es que una persona condenada puede aportar armas. De hecho, la Dirección de Movilización Nacional ha señalado que, eran 4 las armas que tenía en su casa, ha señalado que van a investigar si es que la justicia interpuso algún requerimiento para revocar aquel permiso que tenía de porte de armas. Recordemos que él fue director de la CNI entre 1977 y el 80. Toda la vida se declaró inocente de violaciones a los derechos humanos. Fue el principal enemigo que hubo en dictadura para Manuel Contreras. De hecho, la primera misión que le encarga Augusto Pinochet a Odelanier Mena es investigar la participación de la DIN en el crimen de Orlando Letelier ocurrido en Washington. De hecho, él es nombrado en la CNI porque Pinochet tiene que eliminar la DIN, sacar del mando a Manuel Contreras, básicamente porque había un requerimiento de Estados Unidos de extradición de Contreras. Cuando investiga Mena, descubre que la DINA tiene participación activa y es quien termina desarrollando todo el atentado a Orlando Letelier. Y ahí se gana la enemistad de Manuel Contreras y de gran parte de quienes operaban en los organismos de inteligencia de la dictadura. Ahora, una protesta anterior, además de Odelanier Mena, en relación al nombramiento de Contreras como jefe de la NIDA, siendo un coronel. Él se va del ejército. Exactamente, el año 74. Exactamente. Y es destinado como embajador a Panamá. Y después a Uruguay. Y después para quitar un poco las aguas, Pinochet toma esa determinación. Y cuando empiezan a ver quién se puede hacer cargo de la CNI, recurren a Mena, civil en ese entonces. Por ley no podía un civil ser director de la CNI y se cambia la ley para que pueda ingresar Odelanier Mena. Ahora, es cierto, la cantidad de desapariciones baja en el periodo de Odelanier Mena. Él siempre se declara inocente de violaciones a los derechos humanos, pero la gran acusación que pesó toda la vida en su contra fue el haber organizado la operación Retiro de Televisores, que era básicamente encontrar los cementerios clandestinos donde se encontraban los detenidos desaparecidos, esto después del hallazgo de 12 cuerpos en Lonquén, en los hornos de Lonquén. Haber organizado toda esta operación, cuestión que nunca se comprobó que él haya organizado. La exhumación y posterior desaparición. Desaparición, incinerando y lanzándolos al mar en muchos de esos casos. Esa fue la gran acusación que pesó sobre Odelanier Mena y él dice, seguramente fue lo que lo llevó a ser condenado por estos 3 crímenes ocurridos en Arica. Bueno, hoy fue su funeral, fue despedido por buena parte de quienes colaboraron con la dictadura.
por sus familiares y por sus amigos, y todos los dardos de ellos respecto de este suicidio apuntan al presidente de la República, Sebastián Piñera. De hecho, él deja una carta. Deja una carta donde, entre otros puntos, dice que no puede aceptar las condiciones en que estaría detenido en otro penal por su edad y la de su mujer. Se declara totalmente inocente de los cargos que se le imputaron y dice que la única razón que explica este traslado es la presión comunista sobre todos los actores políticos del país. Estos son frases textuales de la carta. Fatalmente, este hecho se combina con la avasalladora personalidad de Piñera, dice, que busca por todos los medios a su alcance posicionarse como candidato en las próximas elecciones del 2017. De los recursos judiciales y de las reacciones que hubo a palabras del ministro de Defensa, vamos a hablar luego de escuchar todo lo que pasó en la despedida de Odelaniel Mena. Sí, parece que no tenemos la... No están las, de, no las declaraciones las imágenes, que ocurrieron. No, ya, tenemos las, no tenemos las declaraciones, sí, de lo ocurrido ahí, pero sí te puedo comentar que una vez que ocurre todo esto, hoy en la mañana en una radio hubo una entrevista al ministro de Defensa, a Rodrigo Hinzpeter, quien dice que las críticas de algunos sectores de la Alianza por Chile son síntomas de la debilidad ética del sector por haber sido partidario de la dictadura. Esto generó una batahola gigantesca, por supuesto, al interior de la Alianza por Chile, negando todos los cargos. Muy en sintonía con el tono que le había impreso Sebastián Piñera a las declaraciones sobre estos casos, ¿no es cierto? Al justamente hablar de cómplices pasivos, parece que no es tan complaciente como se hubiera esperado antes de las declaraciones. Bueno, están buscando marcar una diferencia entre la derecha que se identificó con el gobierno de Pinochet y la derecha más liberal, que es la que se quiere instalar, o que se ha ido instalando en realidad en los últimos años. Digamos que hay otras noticias importantes de las últimas horas que dicen relación con una ciudadana chilena detenida en Siria. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Está detenida por terrorismo. Resulta que ella, con su marido, que es de origen tunecino, ingresaron a Siria en un camión sin placa. En ese momento el ejército sirio los detiene y los acusa de terrorismo. Esta mujer se llama Gisela Cárcamo Cárcamo, pero resulta que tiene un nombre también que está ligado a su religión, que es la islámica. Ella se llama Nadia Chaví en esa religión. El tema es que no solamente se produce este problema de terrorismo, ella tiene una serie de acusaciones previas por parte de algunas hermanas islámicas que dicen haber recibido una serie de cadenas por parte de ella vía Facebook. Esto se origina en el 2010. Cuando adquiere notoriedad en España, precisamente. Exactamente. ¿No? Ella denuncia haberse ido a atender por una serie de abortos espontáneos en España y que el ginecólogo que la atiende la última vez le niega la atención por no querer quitarse el velo. Le insistió varias veces que no la podía atender mientras tuviera un velo en la cara. Ella lo negó y asegura que producto de eso perdió un bebé. Resulta que empieza esta cadena y empieza a pedir dinero por internet. Y este dinero va a la cuenta del marido, este marido que yo te decía es de origen tunecino, y que la lleva a Siria, según él, para liberar al pueblo de lo que están viviendo hoy en día. Bueno, resulta que posterior a esto, cuando se produce la revolución de Túnez, al marido y a ella los toma la policía tunecina, y ella asegura haber sido maltratada y golpeada, producto de lo cual vuelve a perder un bebé. Inicia una nueva campaña por internet, vuelve a solicitar fondos, otra vez la gente cae y le deposita en la cuenta al marido, y en el momento en que piden salir, consiguen que la chilena salga del lugar. Resulta que ella empieza a pedir la plata a nombre de Nadia Chaví para salir junto con su marido. Cuando le otorgan el permiso a la chilena para salir, no se logra que salga el marido y ella se niega a abandonar finalmente Túnez. Y hay una tercera pata de esta historia, donde abre otra cuenta en Facebook con otro nombre y dice estar enferma de cáncer. Ahí dice que sigue siendo Nadia Chaví y solicita el dinero para una vecina chilena llamada Gisela Cárcamo Cárcamo, que todo indica sería la misma mujer. Persona, decir, falta todavía la confirmación de todas maneras por parte de nuestra Cancillería, porque la Cancillería estuvo al tanto de los problemas anteriores. Okay. Y está al tanto, está a caballo y está al tanto de esta detención, pero todavía no ha confirmado que sea la misma mujer. Todo apunta hacia allá porque son los mismos nombres y es el mismo nombre del marido, además. Está confirmado que el marido murió, eso sí. Exactamente. ¿Un supuesto atentado? El marido está detenido con ella. ¿Detenido? Exactamente. Bueno, ella habló hoy día en la televisión de Siria y esto fue lo que dijo. Mi nombre es Gisela Cárcamo, soy de Chile. Sí, yo pensaba que él había venido aquí solo por la religión nada más.
Después me enteré de lo que estaba sucediendo y me quise regresar a mi país, pero no me dejó. Cuando agredieron a los pueblos del ataque, yo me enteré de que se habían llevado mujeres y niños. Yo quiero pedir perdón, yo, por mi parte, porque yo no vine aquí para matar a nadie. Yo no soy una terrorista. Bueno, ahí estaban las declaraciones de esta mujer que pidió perdón porque dice haber sido engañada por su marido en aquel momento. Y que el marido, claro, recibía la plata y hoy se investiga para qué recibía esa plata. Las autoridades sirias dicen que seguramente esos fondos fueron destinados para fomentar el terrorismo. Exactamente. El día es oficialmente entonces una detenida de parte del gobierno oficialista. Perdón, me confirman que el marido murió. Que el marido efectivamente. Exactamente. Murió. Eso entendía. Ya, ok, gracias. Bueno, hoy tenían que abrir las oficinas del registro civil, luego de 18 días hábiles de paro. Abrieron, pero lo hicieron mal, lamentablemente. Lo hicieron mal porque ellos implementaban hoy un nuevo software de trabajo. Una plataforma, ¿no? Y no funcionó como se esperaba. Este software provocó demoras de media hora en la atención de cada usuario. Imagínate con la cantidad de gente que estaba atrasada con sus trámites, esperar media hora por persona en el día de hoy. Era un problema gravísimo. ¿La dificultad de los funcionarios para manejar este nuevo software? Bueno, lo que dice el encargado de implementar este sistema computacional es que faltaba capacitación de los usuarios. Lo que dicen los dirigentes del registro civil es que no, es que era el servicio el que estaba mal implementado. Esto fue lo que pasó en el registro civil. Se encararon la mujer que era la dirigente de los trabajadores con quien estaba precisamente encargado de implementar el sistema. Estoy de las 6:30 acá y por la fura, ¿por qué me dijeron que me iban a atender, que está mal el sistema? Era tomado 3 veces el dedo y el medio. Y todavía no lo puede capturar. Todo eso hace que sea lento. No me puede obligar que yo vaya a donar mis órganos. Lo que pasa es que señora... No es justo. Usted mismo está diciendo que no quieren son donantes, van a una notaría, señora. Usted le ha dicho al joven, ¿qué solución doy? Pero si el joven no es de registro civil, señora. Ah, espera, esto no es por un problema de capacitación de los funcionarios, como se ha dicho en algunos medios de comunicación. Este es un problema de la plataforma. El balance, el esperado, es primera vez que tenemos todas las estaciones de Chile operando en el nuevo sistema, que esto no se dio anteriormente, y se están haciendo todos los ajustes necesarios para balancear la carga y distribuir todos los procesos. Bueno, si no sana hoy, sanará mañana. Exactamente, eso, ¿no? Ahí estaban claritas las declaraciones. Me voy a ir con una mala noticia porque Roberto Rojas, el cóndor, está internado grave en Brasil. Recordemos que él está solicitando un trasplante de hígado, tiene hepatitis C. Y en este momento su situación es incluso más grave de la que era, básicamente porque los familiares temen que en uno de sus pulmones podría haber entrado líquido, lo que podría complicar un eventual trasplante del ex arquero de la selección chilena. No es una buena noticia, pero sí le mandamos fuerza a él y a su familia, por supuesto. Estuvo aquí en Más Vale Tarde. Exactamente. Estuvo acá, sí. Y ha estado varias veces en esa situación, ¿eh? Sí, pues. Dos veces anteriores. Estuvo internado ya. Y en el 18 de septiembre lo pasó acá en Chile, estuvo en el Monumental hablando de la crisis de su equipo, de Colo-Colo, bueno. Mire, yo le voy a quiero contar una cosa. El pasado jueves 26 de septiembre, María Carolina del Real Robinson publicó en su blog lo siguiente. Yo, mujer de ojos verdes, rubia de colegio privado, apellido compuesto y el segundo en inglés, yo tengo SIDA. Esto lo dice en una publicación, como te digo, en la quinta, que hacía en su blog, el 26 de septiembre, con el objeto de hacer conciencia respecto a la discriminación que existe en a quienes dicen tener SIDA. Vamos a ver una nota, te invito, Francisco, a ver la nota de Carolina del Real. Vamos a conversar con ella. Yo, mujer de ojos verdes, rubia de colegio privado, apellido compuesto y el segundo apellido inglés. Yo tengo SIDA. Una confesión que causó revuelo. Así de sinceras son las palabras de María Carolina del Real Robinson, una mujer chilena que a sus 33 años decidió admitir públicamente en su blog, llamado Las Cabronas Dulces, que tenía SIDA. María Carolina es bloguera y sorprendió a las redes sociales cuando la semana pasada publicó en su sitio uno de sus mayores secretos, titulado Caída Libre. Mi verdad. Yo agonicé un año sin saber qué cresta tenía,
Me veían doctores una vez por semana y de diferentes especialidades. Y nadie, ni yo, ni mi familia, ni mis amigos, nadie, pensó que yo tenía SIDA. Esta bloguera tiene VIH desde el 2010. Un expololo la contagió. Luego de dar una dura lucha por controlar el síndrome, hoy decidió enfrentar a la opinión pública y demostrar que nadie está libre. Cuando un tipo te invita a salir y hay onda, seguramente la cita se repita. Restaurantes, cafés, bares, unas semanas más o menos saliendo y de pronto, cama. Usted no lo haga así. Entre cafés y bares se plantea el tema. Oye, ya estamos claros que nos gustamos, pero creo necesario que por prevenir nos hagamos el test de Lisa. Esto no debería ofender a nadie. Señorita, no le están diciendo puta. Señor, no le están diciendo promiscuo o fresco. Todos estamos expuestos y debemos cuidarnos entre nosotros. Tal como María Carolina, hay más de 40.000 portadores de VIH en nuestro país. Pero lo alarmante, más que la cifra, es cuánto de ellos no lo saben. ¿Quiénes pueden transmitir el virus por no conocer su diagnóstico? Una realidad que María Carolina quiere cambiar con su confesión. María Carolina del Real, muchas gracias por acompañarnos en Más Vale Tarde y muchas gracias por tu valioso testimonio. Gracias a ti por la oportunidad de mandar este mensaje que es tan necesario, creo yo. Carolina, te quiero pedir que hagamos un cuestionario y pedirte a ti una respuesta sí o no. Nomás solamente para empezar a introducirnos y después ir profundizando a medida que pasan los minutos. Perfecto. Cuando tú empezaste a sufrir los síntomas de la enfermedad, ¿tú te imaginaste que podías estar enferma de SIDA? No. ¿Tú te contagiaste el virus a través de una relación sexual? Sí. ¿Le guardas algún rencor a la persona de la cual te contagiaste? No, ninguno. Cuando tu primer examen de VIH dio positivo, ¿el doctor te recomendó que durante algún tiempo no se lo dijeras a nadie? Sí. ¿Sentiste miedo por cómo te podía empezar a mirar el resto de la gente? No. ¿Nunca? Después te explico por qué. Ok. ¿Todavía existe en Chile, según tú, el prejuicio de que un hombre con SIDA es homosexual y una mujer con SIDA es promiscua o puta, como decías ahí en tu blog? Sí. ¿La persona que te contagió a ti era en ese momento tu pareja? Sí. ¿Estable? Sí. ¿Él sabía que tenía SIDA? No. Para María Carolina del Real, una mujer rubia de apellido compuesto, como dices tú, un colegio privado, ¿es fácil presentarse frente a todo el país para decir, yo tengo SIDA? Sí. Resulta fácil. ¿Por qué titulas María Carolina del Real? ¿Tu apellido en inglés cuál es? Robinson. Robinson. De eso te reías tú, ¿no es cierto? Sí. Antes de decir, yo, en letras mayúsculas, tengo SIDA. ¿Por qué titulas tu publicación en el blog como caída libre? A ver, porque independiente de que mi círculo cercano y la mayoría de la gente que me va conociendo va sabiendo mi verdad prácticamente de inmediato, porque yo soy bien frontal y es algo súper importante en mi vida, entonces ¿para qué ocultarlo? Exponerme tan públicamente podía traer todo tipo de consecuencias. Era como tirarse en Benji. Por un lado, una libertad. Ajá. En ¿sí? ese sentido es libre. Cosa absoluta y completamente libre, sí. De ya los 200 que sabían fueran 17.000 los que supieran. Y porque creo que es la manera de enfrentar esta enfermedad, desde la honestidad. Pues tú además partiste tu publicación diciendo, en contra de mis temores, eso te estoy tratando de citar textualmente, estoy seguro, en contra de mis temores, en contra de consejos, en contra de prohibiciones de tu familia incluso. Prohibiciones no. Lo que pasa no autorizaciones. Es que no le pregunté a nadie. Ah, ya. La no autorización. No había autorización porque nadie no nadie sabía. Se enteraron cuando ya estaba hecho. ¿Cuáles eran los temores, los tuyos? Eso. Que no le había avisado a nadie, no ni siquiera avisado. A mi pololo. Que lo hice solo. ¿Estaba solita? Me metí una tutorial a las 6 de la mañana para aprender a hacer un blog. Así.
Y perdón, a ver, y esto fue un día miércoles a las 8 de la mañana. Es idea de uno, pero da la sensación de que te levantaste ese día con la determinación de hacerlo. No, desperté, mira, a ver. Yo estoy cesante hace un par de meses porque tuve una neumonía fuerte que me dejó 15 días fuera de las pistas y por ende yo ya no podía seguir ejerciendo mi trabajo porque mi salud no era compatible con el cargo. ¿Qué trabajo era ese? Era de una recepcionista de una agencia de publicidad. Ya. La agencia no tenía idea de la enfermedad que yo tenía, así que no estoy hablando ni siquiera de discriminación. ¿Tú yo tampoco no sabía. Sabía? No, yo sí sabía. Ah, en ese momento contando... sí. Ah, por la neumonía posterior ya. Te estoy hablando, claro, del episodio de ahora del blog. Entonces me he tomado todo este tiempo para como dejar salir un grito que yo pensé que a través de haciendo un mural, que de hecho me quedó precioso, después me embalé, me fui a la cocina, hice otro mural, después empecé a agarrar una colección de libros y dije, voy a volver a leer, voy a volver a escribir en mis cuadernos, voy a seguir con mis rayados, con mi, sacar algo que tenía adentro. Y de repente despierto a las 6 de la mañana, cero sueño, y me meto a una tutorial en YouTube a cómo hacer un blog. Y dije, voy a hacer un blog para hablar, perdón el francés, hueva. Y empecé a hablar cosas de minas. Nunca tan liviana porque no soy una mujer tonta ni me daba a ser tan superficial. Siempre entre líneas había alguna idea o qué sé yo. Y dije, ¿sabes qué? Esto lo voy a encauzar en un poco... El grito que yo tengo adentro en contra de cosas que no entiendo. Tu blogspot se llama... Las cabronas dulces, lo decimos fuerte. Claro. Sí. Claro, porque toco temas como la discriminación frente a los homosexuales. O sea, si no eres colchón, ¿qué cresta te importa con quién se acuesta quién? Hoy día subí, me vale madre porque yo no quiero ser mamá y me vale madre los prejuicios que eso traiga y lo que la gente me dice como... Pero en ese minuto no sospechabas tú que ibas a publicar La Vuelta a la Esquina. Yo sabía que en algún minuto se venía esa gran verdad, pero porque no una cosa mía, sino porque había un mensaje que yo sentía que tenía la capacidad, ya sea a través de la escritura o del desplante, para decirle a todas las personas que están contagiadas, mi versión de cómo yo lo vivo, que no lo vivo desde la depresión y desde la derrota. Y por otro lado, decirle a toda la gente que está sana, que no nos miren con pena. Ajá, ¿y eso fue siempre así? ¿No hubo zozobra en algún momento? A ver, espérense un poquitito, porque tú dices que hay un grito que tienes y para eso es el blog, ¿cierto? De artista frustrada. Ya, hay un grito. Como de comunicación, como de querer votar algo. La enfermedad, tú convives con ella desde el año 2010. El 2009 te empiezas a sentir mal y el 2010 te enteras de esta enfermedad. Exacto. Claro. ¿Cómo? Agonizando un año completo, yendo de doctor en doctor, acompañada siempre de mi papá. ¿Tú me podrías describir esa agonía? ¿En qué consiste? En que todos los días despiertas con algo nuevo. Te pasas la noche sufriendo con la rinitis, que no se la doy a nadie, para despertar con rinitis y después conjuntivitis, después dermatitis, después se te va cayendo el pelo, pero cosas que van pasando así cada 4 días, te empiezan a llenar y llenar y llenar de cosas chicas, pero molestas. Entonces, claro, no puedes parar tu vida por una rinitis, pero tú no sabes lo desagradable que es estar 4 días sin dormir porque no puedes respirar, por ejemplo. Estás constantemente constipada. Ahí se está manifestando el virus, que no sabemos todavía qué es SIDA. Claro. Se empieza a manifestar a través de estas enfermedades, ¿entendés? Claro. Rinitis, conjuntivitis, dolor de cuerpo. Dermatitis, caída de cabello, entonces vas yendo a especialistas. De uno en otro. ¿Eso duró un año? Sí. Perdón, y para atrás. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú te contagias? No sé si se puede determinar con exactitud, pero desde que te contagias hasta que empiezas a sentir estos síntomas. Yo me acuerdo que al final de mi relación con esta persona, yo ya me sentía un poco decaída, me faltaba energía. Siendo yo siempre muy activa, muy florero, muy buena para hablar, ya estaba como media agotada. Y empecé a tener reacciones alérgicas en la cara, fuerte. ¿Esa es la dermatitis? Claro, como que de un día para otro empecé a tener muchas alergias. Y me sentía cansada. Entonces de repente estábamos fuera de Santiago y yo prefería estar en la cama durmiendo, así de decaída. Y eso ya fue a finales del 2008. Termina nuestra relación, caigo en cama, haciendo mi tesis de relaciones públicas, y todo el mundo pensaba que lo que yo tenía era depresión. Eso te iba a preguntar, sí. Claro, ¿no? Sí. Pues todos los síntomas calzaban, o sea,
a la gente con depresión sí se le cae el pelo, sí le pasan cosas en la piel, sí pierden el apetito, o sí, trasnochan, crisis de pánico, todo, y fuman como chinos, y qué sé yo. Entonces yo tenía todos los síntomas. Sí, siempre. ¿Sí? ¿Ahora fumas? Sí. ¿Todavía? Todavía. No, si este bicho se tiene que adaptar a mí, yo no me voy a adaptar a él, lo lamento. Igual me cuido, me tapo, me abrigo, pero otras cosas no. ¿Qué idea tenías tú, qué idea, está bien, qué opinión tenías tú sobre el SIDA? Mira, no tenía grandes prejuicios, pero lo veía tan lejos, ¿sabes dónde lo veía? En Estados Unidos, así de guasa. ¿Tú tienes esa idea, que está allá, a ti no te va a tocar nunca? No, lo veía en otros países, claro, como que a los gringos les pasaban esas cosas. Ni siquiera pensaba en África, que también es tremendo, pero no, yo pensaba en los gringos por las películas, como que... Entonces, tú, después de que terminas tu relación, pasas de enfermedad a enfermedad, de síntoma en síntoma del VIH, a final de cuentas, para entre rinitis, y a esta gran etapa tú le llamas tu agonía. Es que era una agonía. Es que era una agonía. Es que tú no podías bajar a comprarte una bebida porque te dolía mucho el cuerpo. De hecho, perdí la habilidad para caminar. Llegué a tener un recogimiento de los músculos, donde no me acuerdo cómo se llama, pero el talón no pisa el suelo, tú caminas en puntita, porque estás mucho acostada, entonces se recoge el cuerpo. Tenía marcada la almohada en la cabeza, o sea, era mucho tiempo acostada. ¿Esos síntomas los vivías en silencio? No, vivía con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Sabían? Mi papá me llevaba 3 veces a la semana a distintos especialistas y todos me decían, sí, hay algo fuera de rango, esto está un poco elevado, esto está un poco bajo, a nadie esto, a nadie, y a mí tampoco. A ti tampoco. Y ese es el tema. ¿Te metías a internet para tratar de entender qué nada, pasaba contigo? No, si nada, no, yo estaba agotada, un poco renunciando a que ya esto me tiene agotada, por favor, díganme qué tengo. Pero no hice la pega yo en internet. Y en esa pega, a propósito de la pega que empiezas a pedir desde que hagamos todos nosotros en tu blog, ¿durante esa etapa tuviste relaciones sexuales? No, si no servía para nada. No daba, no servía para nada. No ordenaba ni mi pieza, no me levantaba. Yo pasaba días que no me quería ni bañar. No, si no servía para nada. Si era una agonía. Realmente yo estuve muy, muy grave. Yo llegué a la clínica y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir cuando finalmente se desarrolló la neumonía. Ninguna posibilidad. Perdón, y después del último contacto que tú ya sabes por los llamados que hiciste, una vez que te enteras que tienes el VIH, ¿tú no tuviste una relación con otra persona que no haya sido esta persona que te contagió, que es la última, sí, tu última pareja? ¿Tuviste? Sí, pinché. O sea, salí de la clínica, me fui un poco en mi volá. En mi volá me refiero a que me metí a danza árabe, quise sacar ¿sabiendo que tenías VIH? O sea, en el fondo salí a celebrar la vida, salí a celebrar que despertaba en las mañanas y me sentía bien, que agarraba el espejo que estaba acostumbrada a mirarme todos los días y no ver nada nuevo en mi cara. Perdón, ¿y cómo llegas a ese momento? Espérate, porque llega el día en que a ti te dicen, de una de estas idas al doctor, hay uno que le apuntó y que te dice que te hagas el test de Lisa. Ya, a ver, ordenémoslo entonces. Ahí está. Estoy con neumonía en mi casa, muriéndome. Sí. Con 39, casi 40 de fiebre. Y... una vez más, ya con una enfermedad, digamos. Pero ya se había ido ya a la cresta. Estábamos en el pic de la situación. Ya nunca había estado tan enferma como esa vez. Una amiga de mi mamá me estaba cuidando porque al mismo tiempo mi abuela materna se estaba muriendo. Entonces mi mamá en ese minuto no estaba. Me ponen el termómetro, marca 40. Yo ya convulsionaba, era una cabra chica de 5 años mañosa que no se quería mover, no se quería levantar, no quería que llamaran a nadie, o sea, yo me estaba muriendo. Llegó mi papá, que es mi héroe, y simplemente me agarró, me vistió como pudo y me llevó a la clínica Cordillera. Entró un doctor joven, estupendo, chascón, así como hondero, me miró y entre todos los exámenes que pidió, dijo, bla, 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 test de Elisa. Y yo... en mi vida ni siquiera entendí lo que estaban hablando. Después el doctor empezó a hablar con mi papá, yo estaba con una mascarilla de juguete todavía, y él oxígeno. Dice... oxígeno, era claro. Oxígeno, te estaban dando oxígeno. Sí, pero de juguete, las típicas, chiquititas, nada grave. A pesar de que no saturaba prácticamente nada, pero estaban recién en urgencias como entendiendo quién era yo, qué me pasaba. Y él empieza a hablar con mi papá. Y me acuerdo que salió la palabra SIDA, y yo me saqué la mascarilla y miré a mi papá y le dije, papá, SIDA no tengo. Como diciéndole, llevo más de un año fuera de las pistas. Imposible que tenga SIDA. O sea, hasta ese momento ni yo lo pensaba posible. ¿No era para tranquilizar a tu papá? No.
No era por vergüenza, no, dice papá. Era porque era imposible. No te preocupes, una salida de humor. No, era imposible. Era imposible, no, ni una posibilidad. Aparte que yo miro para atrás mi currículum de pololo y son todos tipos tipazos. O sea, ninguno que yo haya dicho, bueno, este me puede ser medio dudoso, no, nada. Puros cabros súper buenos. Entonces, y de buenas costumbres, y qué sé yo, bueno, en fin, volvemos a los prejuicios, por eso te digo, pura gente bien. Entonces le digo, papá, sí, ya no tengo. Sí. Y papá, tranquila, me cerró un ojo y me dijo, tranquila, tú respira. Y me dejan sola un minuto, entra el doctor y me dice, ¿te salió positivo, pues chica? Estamos con SIDA, me dice. Pero no le digas a nadie porque el ISP tiene que mandar la confirmación, así que para que no alertes a tu familia, no te alertes tú, quédate tranquila. ¿Tú y él? Claro, los dos. Entonces yo le digo, ok, ¿cuánto se demora eso? Como 30 días. Y yo lo miré y le dije, tú estás loco, tú no entiendes la relación que yo tengo con mis papás, yo no me voy a quedar callada. Pero 30 días. ¿Ella así de relaja? Así de bloqueada. ¿Bloqueada? Sí, bloqueada. Mira, por lo menos tenía un diagnóstico, Álvaro. Ya estaba agotada de ir al doctor, me dan ganas de pegarle cuando me decía que estaba todo bien. 3 años después entendí que era demoledor, digamos, el diagnóstico. O sea, estoy hablando desde mía. No. De por lo menos uno tiene la idea de que es una enfermedad con la que va a tener que convivir. A lo mejor estoy hablando... Como la diabetes, como la gente que le falta litio, como tantas otras enfermedades. Como, oye, el cáncer, que es tremendo, que por más que luches, de repente no hay... Y la sensación vuelta. Era bloqueo y además alivio por... Por fin tener sé lo la que certeza tengo. De lo que... Ya, y podís mirarla sí. De frente a la enfermedad. Sí. Sí, lo único difícil, Álvaro, fue decirle a mi papá que yo tenía SIDA. Perdón, y antes de eso, te quiero preguntar cómo fue eso, justamente. Porque él estaba afuera esperando, ¿no es cierto? Mientras no sé qué salió a hacer. Había tomarse un cafecito, estaba no, esperando. No, si no estaba ¿no? cafecito él. No estaba no, cafecito, estaba no, muy preocupado. No, estaba encabronado. Él estaba ya, tenía amenazado a los doctores. O sea, esta niñita me la das vuelta, pero a la casa con aspirina de vuelta no me la llevo. O sea, esta niñita me das un diagnóstico. Así ya estaba cabreado, llevaba un año conmigo saliendo... No, si está todo dentro de los rangos normales, la niñita es normal, la niñita es normal y la niñita se estaba muriendo. Así que agarró a este cabro joven taquilla estupendo y le dijo... Ya viejito. ¿Me las dejas? ¿Te querés tiki, casar con mi hija? Tiki, madre, no, ese, no, para eso es más fregado. Yeah. No, me la dejas tiquitaca o me dais un diagnóstico, pero de acá no me la mandas para la casa diciendo que está sana. ¿El doctor tuvo alguna aprehensión especial al momento de contarte? No. ¿O te... ¿Te salió positivo, chica? Sí, tal cual. Así que de aquí te van a trasladar a la clínica Indisa, y porque acá no tenemos los equipos necesarios que tú necesitas porque necesitas ayuda para respirar, me dice. A ver, ¿en qué? Quiero volver al momento en que tú le vas a comunicar a tu padre, a tu sí. familia. ¿Qué el médico te lo tiene que haber dicho, obviamente, para no preocuparlo? No, porque hay un protocolo. Exactamente, porque hay un protocolo. Pero en alguna parte aparecía la imagen que usted expresa además en su blog. O sea, cuento esto para que no me discriminen. En alguna parte de ti aparecía ese fantasma de la discriminación. Es que fue tan largo el periodo de la clínica que tú tienes que entender que yo durante 15 días estuve entre medio, en coma, entubada, sufriendo los... peores dolores físicos que te puedas imaginar, mañosa, ajá. queriendo tomar agua y no poder, o sea, mi boca era un bloque de cemento. En ese minuto, pensar en el SIDA, en la discriminación, en qué voy a hacer nada. El resto de mi vida, nada. Cuando ya te empiezas a sentir mejor, y ya se fueron tus visitas, tus familiares, las enfermeras que yo les quiero dar las gracias, a toda la gente que trabaja en los hospitales y en las clínicas, especialmente en esa oportunidad en la clínica Indisa, esa gente, el kinesiólogo, la niña que te lleva al almuerzo, la enfermera que te cambia la sonda, que te limpia, que te lava el pelo, que te lava los dientes, esa gente es la que te sana. El doctor es la eminencia que se pasea, tú cachai cómo funcionan las clínicas, pero este equipo humano que está atrás es una cosa impresionante. ¿Tú conociste alguna vez a una persona con SIDA? No, nadie. ¿Nunca nadie? Yo era la primera y el segundo el que me contagió. Claro, y ahora conozco millones a través del blog. Carolina, te quiero invitar a que veamos, a propósito de lo que estamos hablando, una nota sobre las actitudes discriminatorias que aún sobreviven en Chile y buena parte del mundo cuando se enfrentan a una persona que tiene SIDA. Mm. Y las campañas que se hacen justamente a propósito de lo mismo. Seeking representation. You want to sue Wyatt, Wheeler, Hellman, Tetlow and Brown? I was diagnosed with AIDS 8 months ago during a bout with pneumonia.
What's on your forehead, pal? Andy, everyone in this room is your friend. I misplaced an important complaint. That's their story. We've been talking it over, your future, that is, and we feel that because we respect you so much, we must be honest with you. Excuse me. Am I being fired? Estas escenas son de la película Filadelfia, donde la vida del joven abogado Andrew Beckett, interpretado por Tom Hanks, cambia cuando se contagia de SIDA y es despedido de la firma de abogados para la que trabajaba. ¿Qué opinión tienen los chilenos del SIDA? ¿Conocen cómo se transmite o los riesgos de esta enfermedad? Hicimos el ejercicio de preguntarle a la gente si tomaría de la misma botella de agua de una persona con SIDA. ¿Sabes qué? Yo tengo SIDA. O sea, ¿sí podrías compartir esta botella de agua conmigo? ¿Te daría algo? No sé, no debería, pero igual lo haría. Con sed, igual lo haría. Yo tengo SIDA y te quería preguntar si tú podrías tomar de la misma botella de agua que yo, si te da lo mismo. Me da lo mismo. Sí, no tengo problema. No creo que sea complicado tomar un poco de agua con ellos. ¿Tú tienes SIDA? Claro. Yo tengo SIDA. ¿Podrías compartir mi misma botella de agua? Sí. Porque yo vivo con SIDA. ¿Cómo? Que ella vive con SIDA. Yo tengo SIDA. Sí, pues sí, tomaría, sí. No puedo hacerte a un lado, pues sí, también tienes derecho a compartir con todo. Porque uno tiene que saber, saber y vivir con la gente que... Aprender a vivir con la gente que tiene el mal. Porque yo tampoco estoy libre de eso. Quería saber si usted tomaría de esta misma botella. Que yo estoy tomando agua. No. ¿Por qué? ¿Usted conoce los riesgos de la enfermedad? Sí, ¿cómo pero, se trata? Pero no tomaría. Sé que no podría pasar nada, pero no tomaría. Yo no. No, porque yo no tengo miedo a las bacterias. Puede ser muy linda usted, pero... Me tomaría todo el agua, pero no puedo hacer eso. Con un dolor en mi corazón. ¿Conocen los riesgos de la enfermedad o cómo se transmite? Sí. Pero no es por vía oral. Por sangre. Y creo que se puede convivir con alguien que tenga SIDA, ya sea hasta sexualmente, pero cuidándose. Obviamente, ambas partes. Tengo entendido que es por vía sexual, heridas, pero nada más. SIDA no se pega en contacto de la saliva, consumiendo la misma botella. Bueno, transmisión vía sangre, sexual, bueno, salival también. Yo tengo SIDA, ¿tú podrías compartir mi misma botella de agua? Sí, sí. O sea, yo te pegaría el SIDA con ella. Eventualmente, claro. ¿No te da miedo entonces tomar de la misma? No sé si el agua pueda tener algún... algo, puede ser un repelente, no sé. Mucha gente discrimina a las personas, que no se debe hacer así. Cuida tu vida, hazte el examen hoy, te lo dice la noche. Estas y otras campañas no son tan recordadas por los chilenos. La Fundación Sabia hace más de 10 años realiza un monitoreo permanente de las políticas públicas para el VIH y sus resultados acusan situaciones discriminatorias. Tenemos una campaña que es súper bonita, que tiene un súper buen montaje escénico, pero que al final no responde a las necesidades de la población. Entonces las personas terminan más confundidas que informadas. Y eso es una acción discriminatoria de parte del Estado, porque no está cumpliendo con su objetivo de mantener el alerta pública, pero a la vez entregar elementos que le permitan a las personas protegerse del VIH. Nosotros seguimos percibiendo hoy día que sigue habiendo una situación de discriminación, quizá un poquito más institucionalizada, y en ese sentido me refiero a que los servicios, la calidad que entrega los servicios de salud, lo que tiene que ver con el tema laboral, lo que tiene que ver, digamos, con otras cosas que tienen que ver con las personas en forma concreta. El ex bailarín del programa Rojo Fama contra Fama, José Aravena, y el ex opinólogo y locutor de Radio Pudahuel, Ricardo Cantín, reconocieron públicamente tener VIH. El cambio en sus vidas ha sido drástico y día a día luchan por combatir con la enfermedad y en algunos casos con la discriminación.
He recibido un amor profundo de mucha gente. Hola, ¿cómo estás? Un gusto verte. Igualmente. ¿Cantada? ¿Me viste? ¿Qué te pareció? Excelente. Que lo haya contado. Sí. ¿Sí? Es lo mejor. No. Que estén bien. Gracias, que bien. Igual. Yo encuentro que confesar la verdad en la televisión es un mérito o una virtud de un patagón. Me discriminaron en muchas partes, en trabajo. Y yo sé que en algunas partes voy a seguir siendo discriminado, pero bueno, ellos se lo pierden nomás. Yo estoy con una depresión severa, acarreada hace muchos años, maltratada. Quiero trabajar, quiero volver a ser el pelado cantín de antes, en mi tierra, feliz, y para poder proyectarme. Ya me saqué esa mochila de la espalda de mi enfermedad, lo hice público y todo lo demás, tenía ganas de hacerlo. Y a sonreírle a la vida y a pararme, ahora sin ninguna mentira, sin tapar nada. En Chile, la ley 19.779 resguarda los derechos de las personas respecto a la prevención, diagnóstico, control y tratamiento del VIH. Asimismo, cautela el libre e igualitario ejercicio de los derechos de las personas que viven con VIH, impidiendo las discriminaciones para su acceso a educación, trabajo y salud. Peso 46 kilos. En los tres últimos decenios, el VIH cobró la vida de más de 25 millones de personas. ¿Resguarda la ley los derechos de las personas que viven con VIH? ¿Existen campañas provocadoras o impactantes que eduquen y se queden en la memoria colectiva de los chilenos? Hay hombres que saben manejar y lo hacen bastante bien, pero yo me pregunto, ¿cuántos saben pilotear realmente? Pilotear en serio. Yo sí sé hacerlo porque acabo de pilotear esta maravilla y tú también deberías hacerlo. Pilotea el nuevo Mitsubishi Mirage. Disfruta de un rendimiento de 23 kilómetros por litro. Súbete a la confianza y la seguridad de un Mitsubishi. Pilotea un Mirage.cl. Ahí está, muchísimas gracias. Y también les tengo, o sea, evidentemente, si lo va a pilotear también échele Petrobras. Pero lo que le quiero contar es que estamos conversando, sí, todavía con ella, con Carolina del Real, a propósito de su confesión o del hecho de haber hecho pública su calidad de enferma de SIDA. Vamos a volver con ella, pero también les tengo que contar que para todos los que están coleccionando este álbum del Campeonato Nacional Petrobras, hay una muy buena noticia. Por cada 5.000 pesos en compras, Petrobras, Lubrax o Espacio 1, más 990 pesos se llevan un blister con 30 stickers del álbum. Y no se olviden de ingresar tampoco a superdt.cl, el juego virtual del Campeonato Nacional Petrobras. Solo tienen que armar su equipo con los jugadores que ustedes elijan. Y en cada fecha del torneo van a participar por increíbles premios. Petrobras, el desafío, dicen, es nuestra energía. Y también contarles que en Los Héroes, no solamente la amplia y moderna red de sucursales sociales les permiten estar más cerca de las necesidades y sueños de los chilenos, sino que también sus colaboradores son parte de este compromiso social. Puedes conocer cómo ellos te pueden ayudar a comprender todos los beneficios ingresando a www.losheroes.cl/cercanía. www.losheroes.cl/cercanía. Los Héroes, ganas de vivir. Y vamos a volver a conversar con María Carolina del Real. ¿Y tu apellido en inglés? Robinson. Y yo destaco esto, puesto que ella en su publicación del 26 de septiembre partía desde esa premisa. Soy una mujer de ojos verdes, soy rubia, tengo un apellido compuesto, mi segundo apellido es en inglés, vengo de un colegio privado y yo tengo SIDA. Habíamos dicho, Carolina, habíamos quedado en el momento en que tú venías padeciendo, por lo menos durante un año, enfermedad tras enfermedad, el síntoma ahí. Que llegas al momento en que tu padre y tú, los dos, cansados de esta situación, le dicen al médico en la clínica Cordillera, donde llegaste agonizando, le dicen, ya, queremos un diagnóstico y yo no me voy a ir con mi hija de vuelta para la casa con una aspirina, quiero saber. Y el resultado fue, gracias a un médico buena onda, como dices tú, joven. Asertivo. Asertivo.
te hace el test de Lisa. Uh-huh. Y ese test resulta positivo. Pero también te dice, espérate 30 días, hay un protocolo, 30 días esperemos a que el ISP confirme antes de contarle a tus padres, papá tuyo que estaba afuera, esperando. Y mamá mía que venía en camino. Y mamá tuya que venía en camino. Tú decides sí, contarle a tu papá. Claro. Entra mi papá a la pieza, por casualidad, porque él andaba, como te digo, haciendo algún trámite que no tiene que ver con los cafecitos. Y se acerca a darme un besito en la frente como para ver cómo estaba y yo lo empujé. Y le dije, no, papá, no. Y me dice, ¿pero qué pasa? Yo no me toqué. Le dije, papá, tengo sida. Y cuando lo dije y le vi la cara, cómo los ojitos se le apagaron, que es la misma cara que le vi una vez antes, cuando murió su papá, sentí dolor. Ahí sentí mucho dolor de decirlo. Y la lágrima más me llegó así como hasta aquí. Mi papá fue a un lavatorio rápidamente, clorogel, agüita, se lavó él, se acercó y me llenó de besos. Y me tocaba y me llenó de besos y me dijo, a ver Carolina, esto no se contagia por darte besos, ni por darte abrazos, ni por tocarte. A mí no me va a pasar nada. Ahora tú te concentras en respirar. Y ahí empezó mi travesía. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Quizá hay mucha gente en la casa en este minuto que sabe que es VIH positivo, que acaba de recibir el examen. Y que se está escuchando mi historia terrorífica de la neumonía que me llevó a la UCI, que me llevó a la coma, que me llevó a los peores infiernos de que existente. Si uno detecta la enfermedad a tiempo y no pasa lo que me pasó a mí, que estuve un año rebotando de medicamento en medicamento, de doctor en doctor, no padece lo que yo padecí. Yo le di mucho tiempo al virus para que se apoderara de mi cuerpo. Entonces, por eso también es tan importante las campañas que se han tratado de hacer y que a lo mejor no han tenido la penetración suficiente para que la gente tome conciencia de que una vez al año se chequee. Ajá, tú haces una distinción muy importante en tu publicación. Dice, yo no soy portadora, yo soy enferma. ¿Cuál es la diferencia? Que yo hice SIDA, yo me enfermé, yo tuve neumonía, yo tuve todos los síntomas. Porque hay gente que es portador, que la carga viral, que es la fuerza que tiene el bicho dentro de tu cuerpo, es tan mínima que incluso viven sin triterapia o biterapia. Por lo sin tanto, medicamento. La manera de cuidarte ahí es fortaleciendo el sistema inmunológico, digamos. Exactamente. De que no yo hice fuerza. SIDA, no era solamente portadora. Por eso cuando tú insistes, para que no pase de largo, digamos, que la gente se haga, nos hagamos, para que nosotros nos hagamos por lo menos una vez al año el examen del SIDA, es precisamente para pesquisarlo a tiempo. Claro, porque a tiempo no vas a padecer ninguna de las enfermedades que padecí yo. Te van a decir, mira, tú en tu caso no es necesario que tomes tratamiento por ahora, ven a controlarte cada 6 meses y vamos viendo cómo evoluciona. O no, mira, llegaste justo en el momento indicado y vas a empezar con tu tratamiento. Carolina, estoy entendiendo que muchas de estas cosas de las que hablas es por el trabajo que tú has hecho contigo misma a propósito de la enfermedad, de averiguar de qué va. Mira, soy cero. A mí lo que me da un poco de pudor de aceptar invitaciones a programas es que yo soy la menos letrada, nada, yo no investigo tanto, yo he tenido buenos doctores, eso lo tengo que reconocer. Esta información que acabas de dar, por ejemplo, es una información, porque me decías hace un rato que no tenías ninguna información sobre el SIDA y que lo veías en Estados Unidos, que así de lejos estaba. Ah, sí, cuando no sabía lo que tenía. Cuando no sabía lo que tenía. No, claro, algo entiendo de la enfermedad, pero yo no podría dar cátedra, por ejemplo, de la diferencia entre esto y esto, entre tal medicamento y este otro, solo sé que existen los portadores que viven su vida normal, que muchos no toman tratamiento y que sí pueden contagiar a los demás dependiendo de la carga viral que tengan. Sí, me da la sensación de que tú, al momento de que entra tu papá, tu primera reacción cuando te da un besito es rechazarlo. Es protegerlo. Es protegerlo. Claro. Es decir, tú pensabas, entiendo yo, que con ese besito tu papá se podía contagiar. Claro. Sí. O sea, no sabía nada. No sabía nada. ¿Cómo sigue la historia de ahí para adelante? Tu mamá viene en camino en este momento. Claro, cuando ya llega mi mamá, yo ya tenía otra máscara, estaba ya me habían trasladado a la clínica Indisa, de la cordillera a la Indisa, en una ambulancia. Okay. Y a mi mamá le dicen que se vaya a la Indisa a juntarse conmigo. Ella llegó y a mí le digo a los enfermeros, a los paramédicos, a todos, que por favor, alguien antes de que me pongan esta máscara gigante, que es como de la Guerra de las Galaxias, alguien le diga a mi mamá lo que yo tenía, porque de ahí para adelante iba a ser muy difícil para mí hablar. Ok, esto, para que entendamos bien, es por la neumonía que te lleva primero a la clínica Cordillera, te hacen el test
y te están trasladando el INDISA. Es porque claro. Se estaba manifestando a través de una neumonía y tú estabas agonizando. Claro. No podías respirar. Justamente. Te iban a tratar en la INDISA. Ok. Sí. No. Bueno, llega mi mamá y se acerca y lo mismo. Me toca, me dice, mi amor, tranquila, va a estar todo bien, ahora te vas a mejorar, vas a salir de todo. Yo me di cuenta que ya no sabía lo que yo tenía, que nadie le había visto todavía. Entonces llega un minuto en que ya estoy en una pieza, en un box, con mi papá a un lado, informado, y con mi mamá al otro, que no sabía. Entonces mi mamá me seguía con un discurso como de que estuviéramos tratando una neumonía, y yo con esta máquina gigante que se llama BiPAP, que mete mucho ruido y es muy difícil hablar, y yo con muy poca capacidad para hablar, empiezo a través de los ojos a darle la orden a mi papá para que le diga a mi mamá lo que yo tengo. Y ese momento también fue muy fuerte, porque ellos son separados. Y no es que tengan una pésima relación, pero no son amigos. Entonces ver a mi papá decirle a mi mamá, la Carolita tiene sida y que se le quebró la voz, y ellos dos se abrazaron arriba mío, como que se agarraron, y si mi mamá se me medio desvanece, yo veo esa imagen y dije, cagué, me voy a morir. O sea, ya con esta imagen que vi así como de mis papás abrazados después de no sé cuántos años separados, dije, estoy lista. Esto debe ser muy grave. Esto es muy grave, claro. Y ahí empieza un viaje que, insisto, me pasó a mí, Carolina, por estar un año sin diagnóstico. Si tú te diagnostican a tiempo, no vas a llegar al extremo que llegué yo. Ahí empieza mi travesía de agonía, como te explico, y la UCI. ¿Tu mamá te dice algo? ¿Mi mamá me dice algo respecto de qué? ¿Respecto del VIH? A ver, al principio mi mamá tuvo que lidiar con la pena de enterrar a su mamá mientras yo estaba muriéndome. Perdón, pero en ese mismo momento en que ella se entera, así como tu papá que te da un besito, se va a lavar las manitos al lavatorio y dice, mi amor, usted concéntrese en respirar, yo te voy a abrazar, te voy a dar un besito y tú no me vas a contagiar así, porque si no se contagia, tú preocúpate de respirar. ¿Tu mamá qué te dijo? Es que mi mamá se desvaneció. Se desvaneció. Mi mamá no lo soportó. Y después volvió y me pidió disculpas por su reacción y me dijo, Carolita, discúlpame, pero me impacté porque tú eres mi hija, yo te hice perfecta y yo te amo, pero mi amor, vas a salir adelante. Y me dijo muchas cosas bonitas y de ahí ya, entre tanto medicamento y sedante y morfina y entubar y qué sé yo, coma inducido y todo, yo me desconecté de la realidad. Y cuando volví, empieza esto que ya es enfrentar, que ya respiro sola, que tengo que llamar a los expololos y que tengo sida. Ajá. ¿Y qué es lo primero que resuelves cuando te empiezas ya a enfrentar ya? ¿Qué es lo primero que resuelvo? Que te propones resolver. Llamar a todos mis expololos. Esa es la primera vez. La primera. Yo empecé a hinchar en la UCI, que quería llamar por teléfono. Así de... Perdón, de... ¿en la UCI, entubada? No. ¿Conectada? Todavía no entubada. Ya. Antes de que me entubaran, yo pedía que me prestaran un teléfono antes, porque después no iba a poder hablar para llamar a todos mis expololos, de pura ansiedad. ¿Con qué fin? Advertirles que se hicieran el examen todos inmediatamente porque yo estaba en esta. Entonces, para que ellos no llegaran al punto que yo llegué, se diagnosticaran antes. ¿Pudiste hacerlo? ¿Pudiste comunicarte con ellos? Claro, por supuesto, pero después de haber pasado por todo lo que fue la UCI, el entubamiento y todo eso, me pasan a una pieza con teléfono, yo ya había recuperado la cabeza porque también la pierdes con la morfina y todas esas cosas. Agarré teléfono y empecé desde el primero al último. ¿Con ninguno de tus compañeros tenías sexo con condón? Al principio sí, po. las primeras dos, tres veces, pero porque uno descontinúa las pastillas anticonceptivas. Esa era mi realidad. ¿Era con un fin...? Era para evitar los embarazos. Claro. Y después tú decís, ya, esto va en serio, te empiezas a tomar las pastillas anticonceptivas y te sacas el condón. Y ahí es cuando todos estamos cometiendo un error, donde no hay una conversación de, oye, y antes de esto, ¿por qué mejor no nos chequeamos? ¿Cómo reaccionaban ellos? Cuando les decía... Cuando ya los llamaste después, todo. Mira, la verdad es que mucho cariño, la mayoría, mucha pena. Hubo varios que reaccionaron impactados porque yo terminé sanamente mis relaciones. Entonces sintieron pena que me estuviera pasando esto. Tú les decías... ¿Sabes qué? Mira, tengo sida. No, les decía, mira, casi me morí, estoy en la clínica, lo estoy pasando pésimo, pero ya estoy un poco mejor. Y bueno, mi diagnóstico es sida. Así que creo que es súper necesario que te hagas el examen. Y ahí me tocó de todo. Me tocó gente que ya se lo había hecho hace justo 2 meses, ajá, porque su pareja actual estaba embarazada. Otros que ya, ok, me lo hago y te aviso apenas tenga los resultados. Okay. Así hubo de todo.
Pero todos en el fondo apoyando... ¿Alguno se ofendió? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Cómo no. se te ocurre? No, o no. Sea, yo no... No. Ya. No. Porque también pueden haberlo puesto en Estados Unidos, digamos, como era tu caso. Claro, pusiste la enfermedad por allá. En MTV, claro. Claro, como diciendo... No, no, no. No, la verdad es que no me pasó. O sea, yo por eso, si tú siguieras mi Facebook o me conocieras más como persona, yo siempre digo que soy una agradecida. Porque a mí me tocó bailar con la Bonita. ¿En qué sentido, Carola? Red de apoyo, no perdí ningún amigo. Mi familia, siempre ahí. Mi pasada por la clínica Indisa con un equipo humano maravilloso. Hoy día en manos del Hospital Salvador con otro equipo maravilloso, enfermeras y doctores que, pucha, si no fuera por ellos... Y colaboración también de tus exparejas, porque así también es como identificaste a la persona que efectivamente había... Claro, él se podría haber guardado el resultado. Y haberme dicho, la persona me podría haber mentido y me podría haber dicho, no, a mí también me salió negativo. ¿Y cómo fue eso? Él está dentro de las personas de tus parejas, exparejas a las que le avisa. ¿Y él te dice, ya me había hecho un examen? No, él se lo tuvo que hacer. Él se lo tuvo que hacer, tuvo sí. la disposición de hacerse. Sí. Y además, como dices tú, de no guardarse el examen, el resultado, sino que... Decirme la verdad. Te lo dice. Sí. ¿Con qué objeto se lo podría haber guardado? ¿Por qué el resultado? No sé, pues podría haber pasado, pues podría haberme mentido, podría haberme dicho, no, yo no fui. Y de haberme dejado con la incógnita en el fondo. Yo no haber sabido nunca y que esto hubiera sido para mí eternamente un pozo sin fondo, de no haber entendido nunca quién me lo pegó. Es muy importante. Para mí cerrar círculos siempre es importante. Ajá, porque tú me estás diciendo que los llamabas a ellos con el fin de advertirles. Ojo, advertirle tengo... y yo también cerrar mi crucigrama, también... por supuesto, para entender. Porque cómo, dónde, desde cuándo. Porque en realidad, claro. Porque en realidad desde el punto de vista, digamos, de llamarlo y de que esta persona, tu expareja, pudiese saber algo que no sabía, que es portador, fue muy bueno para él. Por supuesto, pues imagínate hoy día un hombre que está sano, que hace su vida normal, que sigue en pareja. Que es lo que decíamos hace un rato. O sea, llegaste a tiempo para decirle, pero, viejo, claro, controla el virus. Él, hasta el día de hoy no ha manifestado ningún tipo de enfermedad, nada. Es un hombre maravilloso que hace su vida como cualquier persona y es feliz, y tiene su vida perfecta. ¿Él te llama por teléfono o te va a ver con el examen que se hace? ¿Cuál no. es la manera que elige de No, yo lo llamé. Yo insistí, esperé unos días pertinentes y insistí para saber si se lo había hecho. Ajá. De ahí supe el resultado. Fue todo telefónico. ¿Sabes cómo fue el proceso para él? ¿Lo confesó? Fue muy privado. Y por lo mismo quiero resguardar todo lo que tenga que ver con él porque lo vive de otra manera. Lo vive de otra manera. Sí, pero lo tiene resuelto. Sí. Para entender una cosa también, porque veíamos también antes de la nota, Cantín decía cómo había sido discriminado, lo hizo público, dijo, decidí sacarme esta mochila de encima. Esa no necesariamente es... una receta que tú das. No recomiendas necesariamente hacer pública la enfermedad. Es un camino, o sea, que tú eliges. A ver, primero, para que las personas que tenemos esta enfermedad podamos hacerlo público, el auditorium, o sea, los que no están infectados, deberían entender la enfermedad como la diabetes. Porque si le siguen poniendo la carga social que le ponen, sí, es muy difícil salir del closet y decir, yo tengo SIDA. Sí, Carola, pero tú se lo tiraste al auditorium completo. Sí. No, o sea, quiero decir, no esperaste que el auditorium entendiera el SIDA no, como si fuera una diabetes. Porque yo estoy dando el primer paso, yo estoy invitando a la gente, ajá, o no sé si el primero, no quiero ser tan patúa, a lo mejor hubo gente que también lo intentó para atrás, pero no entiendo por qué en mi caso tuvo tanta repercusión, por eso yo me río de, como te digo, de mi nombre compuesto, mi cara rubia, qué sí, sé yo, ya. Sí. A lo mejor por eso tuvo tanta repercusión, pero yo dije, ¿sabes qué más? Me da lo mismo si están preparados o no, si están informados o no, pero esta es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, que no se contagia por tocarte la mano, por darte un beso, que incluso podemos tener relaciones sexuales. Entonces, paren de joder. Esta es mi verdad y me tiro, caída libre, pase lo que pase. Y yo no estoy invitando a todos los infectados a que hagan lo mismo. Estoy invitando a los que no están infectados que, por favor, entiendan. Esto se pega por tener relaciones sexuales. Señora, señor, usted en su casa tiene relaciones sexuales una vez a la semana, todos los días, si es que puede. Entonces, por favor, ¿cuál es la chapa social? ¿La de los 80? ¿La del niño que se inyectaba con jeringas por todos lados para drogarse?
¿La de la niñita que entregaba su cuerpo a cambio de drogas? ¿De qué me estamos hablando? ¿De la película Kids? ¿De los 80, los 90? Esto se contagia por hacer el amor. Entonces, ¿por qué nos tienen que crucificar de esta manera? Carol, a propósito de preparar el auditorio, aquí estamos hablando de, más que auditorio, ¿eh? Fue tus redes de apoyo, que también fue súper importante, que decías, te tocó bailar con la bonita en esta pasada. Hablamos con una amiga tuya, con Fernanda. ¿Sí? Mi Lupita. Tu Lupita, veamos lo que nos dijo. Mi marido, que fue su mejor amigo durante toda la vida, se estaba vistiendo de novio y ahí llega este llamado y yo lo veo que se queda en shock, así paralizado. Le pregunto qué te pasa, onda, no, una muy mala noticia, y como que se fue a negro. Y fueron momentos muy duros, así como un paréntesis de una hora, que en ese minuto antes del matrimonio es como muy, muy importante. Y ahí tratando de calmarlo, y me dijo, nada, esta niña, mi mejor amiga, me acaba de llamar que tiene SIDA. Y ahí fue como, ¿cómo? ¿Cómo alguien tan cercano, tan de nuestro entorno, de, no sé, algo como tan natural, te sorprende mucho? Porque uno siempre lo asocia como a las marginalidades, a las minorías. Entonces, que estar como, toparse como con la realidad de que efectivamente así te puede pasar, es fuerte. Yo dije Fernanda, me equivoqué. No, se llama Fernanda, pero le decimos Lupe. Lupe, la Lupita. La Lupita. Ella también tiene una idea asociada a la enfermedad, a minoría. La tenía, no, obviamente, claro. Estaba contando el momento en que ella se... Es que a ti no te va a pasar, po. Si eso pasa en las películas. O sea, perdón, sí, yo mismo a medida que estoy hablando contigo, tengo esa sensación. Claro, pero es la suma... Pero al final el ejercicio es súper básico. Si tú dices, me meto con esta. Esta se metió con este. Este se metió con cuatro más. Estas cuatro, cada una se metieron con cuatro. Y empecé a ramificar. Exacto. La verdad es que las posibilidades no son tan baja. O sea, ya está bien, los médicos saben más, que hay muchas condiciones que se tienen que dar, que efectivamente un organismo con otro se encuentren y haya bajas defensas por un lado, cargas virales altas por la otra para que se produzca el contagio. Pero es una ruleta rusa igual. Está la posibilidad, ya está en la puerta de tu casa, ya está a la vuelta de la esquina y le puede tocar a mí, a ti, al vecino, no necesariamente a la persona marginal. Carola, la Lupe nos relató un episodio también que me gustaría que comentáramos, que lo escucháramos primero y que luego comentáramos. Ya. Dentro del núcleo de amigos, no. O sea, no ha habido ninguna discriminación porque, claro, somos todos gente grande, gente con educación, gente que de alguna manera tenemos acceso a información y más su apoyo constante de información. No ha tenido nunca una discriminación que yo haya sentido, onda, hoy no voy a ir porque va ella. No. Pero yo creo que sí ha tenido episodios de discriminación laboralmente. Discriminación laboral. A ver, yo he tenido jefes con los que he podido ser súper honesta y decirles a la primera semana lo que tengo. Pero sí sufrí un episodio fuerte. Yo postulé al banco, y lo voy a decir, al banco Vice, que, bueno, se llena la boca con que maneja justamente las masas más elite de este país, tienen cuenta corriente con ellos. No cualquiera puede ser del banco Vice, y no cualquiera puede ser ejecutiva del banco Vice. Por lo tanto, el trámite para entrar, para postular, para quedar, es súper engorroso. Y yo pasé cada una de esas etapas. Y resulta que la información se filtra a último momento. Hubo una reunión con gerente general incluido, un par de jefas, y se comenta la niñita encantadora, está pintada desde el perfil, parte el 1 de abril, pero tiene SIDA. Y este caballero toma la decisión de que por ningún motivo yo podía entrar a trabajar. Ese ha sido el caso que yo te podría comentar de discriminación laboral. Porque insisto que me ha tocado bailar con la bonita. Que no es algo que me haya pasado. Eso fue fuerte. No, eso fue un momento fuerte. Fue un momento en que sentí mucha rabia, donde un amigo que es abogado, que lucha de hecho por
los derechos de las minorías, sí, y sobre todo en el tema laboral, se quiso poner en pie de guerra y me dijo: Carolina, si tú tienes los testimonios y tienes algún tipo de pruebas, vamos a juicio contra el vice. ¿Las tienes? ¿Tienes esas pruebas? ¿Cómo te tengo los testimonios? Sí, pero no voy a gastar mi energía en eso porque yo estoy en otra. No, yo no estoy aquí para... No me interesa andarme vengando. Hago esta mención porque me pareció horrible que sigamos en el fondo con estas como... las minorías y las mayorías y los superiores y los inferiores y los rubios y los negros y los morenos. De hecho, yo quiero aclarar que yo no soy ABC1, para nada. Lo que pasa es que tengo un apellido que suena bonito y un colorido que heredé de abuelo, pero yo no tengo una realidad socioeconómica superior. Yo para nada, soy FONASA de indigente porque ni siquiera trabajo... Vivo con mi pololo en un departamento pequeño, o sea... Ahora que lo mencionas, ¿qué te significó en esos términos económicos? La ruina. Para mi papá la ruina, completa. Todo lo que fue de la hospitalización mía fue muy cara, pero independiente de eso, él tuvo un episodio un año después, producto de todo lo que le pasó al corazón, donde estuvo también un mes hospitalizado en la misma clínica y se terminó de comer los últimos recursos que le quedaban. O sea, se enferma una persona, se enferma toda la familia. Sí, arrastra a toda tu familia, por supuesto. Y cada uno vive sus procesos. El papá lo vive de una manera, la mamá de otra, los hermanos de otra, los amigos de otro. Este testimonio que yo di público, de hecho, me ha ayudado a enterarme de reacciones de amistades mías que yo pensé que habían llorado 2 días y después habían seguido con su vida. Y ahora me comentan que no fue tan así, que les dejó secuela una de mis mejores amigas, súper aprensiva con su hijo, y está con ayuda para entender por qué es tan aprensiva, y han llegado a la conclusión que tiene que ver con el temor que tiene a que le pase algo. Y eso viene de lo que me pasó a mí, que finalmente fue un accidente. A propósito de los miedos, estábamos hablando con tu Lupita, con Lupe, uh-huh, y nos cuenta, confidencia en realidad, cuáles son los miedos que había dentro de su círculo de amigos. Ah, ya. Mira, yo el miedo que siento no tiene nada que ver con si yo me voy a contagiar o qué van a pensar de mí por tener una amiga con SIDA o si me van a discriminar a mí por ser amiga de ella, no. Yo el miedo que siento es, sentir de que quizás a ella le queda menos tiempo que a cualquiera de nosotros. Ese es a mí el miedo y lo que me aterroriza. Miedo directamente de la muerte. Miedo directamente de la muerte. Bueno, no me voy a morir, Lupe. Lo siento. Tranquila. Me vas a tener que bancar por mucho tiempo más. Dijiste hace un rato, esta enfermedad se tiene que adaptar a mí. Aparte, claro, sí, se tiene que adaptar a mí. No, y con tratamiento la gente no se muere. No, si tú igual, bueno, te tienes que poner responsable. O sea, obviamente que hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. O cosas en las que tengo que ser un poquito más exagerada, que por Dios que me ha costado, pero tengo papás súper catete y amigos catete. Abrígate, no comas eso, o comes esto otro, o no fumes tanto, o duerme 8 horas, o no sé, todos los consejos que te dan. ¿Has cambiado en algo tu vida? Soy más responsable conmigo misma, po. Pero tú te identificas en algo en el testimonio, no sé si se puede repetir, pero sería interesante porque fue un poquito antes del corte y nos fuimos pegados al corte por razones evidentes. Pero el caso de una persona que estábamos viendo ahí que es diametralmente opuesto al tuyo, que no lo pasó tan bien, que fue discriminado en Las Vegas, bueno, tú acabas de contar una del Banco Vice, digamos, que tuvo que cambiar la vida radicalmente, parece que no encajas ahí en ese... Yo no. En esa. Yo no. Pero soy capaz de ponerme en la piel de... A ver, yo hoy día con el blog recibo testimonios que hablan de estoy en una jaula. Un cabro chico, un niño que me dice estoy en una jaula, otro que me dice que no es capaz de mirar a su mamá a los ojos, otro que lo perdió todo y quedó en condición de calle. O sea, hay gente que por decir lo que tiene se ha ido a la cresta o no ha sido capaz de decirlo, como este niño que vive en la jaula, por ejemplo. Y yo entiendo que tú tienes el afán de ayudar, no sé si a esas personas directamente, pero al momento de publicar el 26 de septiembre, de hacer público, digamos, que tú tienes VIH, y decir no, con mayúsculas, a la discriminación, no voy a dejar que me suelten la mano, no voy a dejar que me des vuelta la espalda, no voy a dejar que me discrimine. Dice, ¿quieres ayudar? Claro. ¿Está en tu intención hacerlo, está en tu afán hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Y de qué manera?
A ver, hay distintos proyectos. Hoy día estoy obsesionada con tratar de contestar los millones de mensajes que me llegan, a no tanto del vamos caro, felicitaciones, te ya, pasaste, que es la no. Buena onda. De la buena onda también se agradece. Sí, por supuesto. Pero me detengo en esos casos patéticos, terribles, horribles, atrapados de personas que están sufriendo y les doy una palabra de aliento, por un lado. Pero lo que se viene después tiene que ver ya con un trabajo más anónimo, de talleres, de charlas, de participar con organizaciones. Yo soy materia dispuesta, o sea, estoy esperando un contacto súper importante que ya se dio, pero hay una reunión pendiente que todavía no está agendada, por lo tanto no quiero adelantar nada, pero yo me voy a meter de lleno, si puedo convertir mi enfermedad y mi vida en una carrera por ayudar a los demás y sacarlos de esas jaulas, por supuesto que lo voy a hacer. Si me lo permiten, yo lo voy a hacer. Ahora, yo no puedo vivir de bolitas de dulce, entonces si no hay un espacio, no hay una organización, no hay un proyecto que yo pueda desarrollar o que ya esté desarrollado en el que yo me pueda incorporar, claramente tengo que volver a mi vida normal y mantener mi blog y ayudar a la gente como que fuera una psicóloga sin título en el fondo, que sería lo más triste. A mí me gustaría meterme de lleno y ayudar a la gente a conectarse con la felicidad, con el que se puede, con que hay que seguir adelante y ponerle pachorra y nada, y pasarlo bien, y enamorarse, y dejar que te toquen, y toquetearte harto, y pasarlo bien con los amigos, y todo eso. Seguir con la vida nomás. Carola, la gente te está escribiendo en Twitter. El hashtag es Yo Tengo SIDA. Y Alex David Moreira dice, María Carolina, la felicito por su valentía y madurez sobre hablar de la enfermedad. Dice, grande, con mayúsculos y a un signo de exclamación. Muchas gracias, Alex. Max Valenzuela dice, admiro el coraje de Carolina por su confesión, un miedo increíble si supiera que tengo SIDA realmente. Admirable, o realmente admirable. Muchas gracias, Max. Lucas Aguayo, hoy me hice el examen gracias a ella y cambió mi forma de ver la vida, aunque me salió negativo. No temer al examen, dice Lucas Aguayo. José Aguilera, por su parte, señala, trabajo en el área de salud y les puedo asegurar que hasta en ese campo existe discriminación y desconocimiento. Mira qué curioso. José Aguilera. Patita dice, valiente Carolina, seca, 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 vamos para adelante. Isidora del Curto, ya que estamos en periodo de elecciones, ¿cuál de los candidatos propone una educación sexual de calidad en los colegios? Yo no lo sé. Yo tampoco. ¿Tampoco? No. Claudio Garrido, excelente tema, lo peor es la discriminación, mitos que existen, con signos de exclamación. Felipe Wyatt dice, qué valiente para reconocer su enfermedad ante todo el país. Paz Belén, qué fuertes las declaraciones, pero son necesarias para crear conciencia. Grande y admirable María Carolina. Paz Belén. Iván Parada dice, en nuestro país falta cultura y sobre todo respeto por las personas con alguna enfermedad. Admirable su valentía. Falta cultura y sobre todo respeto por las personas con alguna enfermedad. Irina Paz, qué heavy decir, yo tengo SIDA. Aplaudo la valentía, dice Carlos Suardo, de esta chica. Presentar esto a un país tan doble estándar no debe ser fácil. A quitar el tabú e informarse. Cristian González, queda claro que la clase social no incumbe en las enfermedades. Gran relato. Muchas gracias, Cristian. Oscar Arias Godoy, gracias por el relato. Creo que es necesario para que superemos la ignorancia. Tiare Serey Borges dice, es súper valiente el hablar abiertamente de que tiene SIDA. Creo que es la enfermedad con más prejuicios que existe. Probablemente, ¿no? Sí. Sí, probablemente. Carolina Torres dice, que gran mujer, admirable, con signos de exclamación. Gracias, Carolina. Rolando Delgado dice, notable, comillas, yo no me adapto al bicho. El bicho se adapta a mí, cierre de comillas, son palabras tuyas. Eso es ganas de vivir, por supuesto que sí. Gracias, Rolando. Verónica Cárdenas destaca, es importante el test de Lisa, destacable su valentía. Mira, cuando se destaca la valentía, eso es lo que me genera como, sí, me que genera hay como tener, un ruido, porque hay razones para tener miedo. Claro, o sea, ¿qué valentía de qué? Si mira, el SIDA es una enfermedad, como he tratado de explicar todo el rato, es una enfermedad más. Entonces yo no estoy siendo tremendamente valiente. Fotos de la clínica chacoteando, ¿te fijas? No, la anterior, que justo mostraron con la bata de la clínica y yo chacoteando, pues ya estaba mejor. Y mi mejor amigo me apretaba los botones de la cama y hacía sanguchito. Bueno, filo. Ah, ya, o sea. Pero, no, sí. También la alegría. La alegría estaba hasta en la pieza de la clínica. O sea, sí, en el fondo, chiquillo, yo no soy heroína de nada, ni soy la más valiente, ni la más corajuda, ni nada. Yo simplemente creo que esta enfermedad debe ser tocada de una manera más natural. Y por eso yo me atreví
Y ahora en la calle quizás la gente cuando yo me vea pasar digan, hoy la niña de la tele, pero no me interesa eso. A mí me interesa que digan, ah, esa es la niña que contó que tenía SIDA y se acuerde del mensaje. Mensaje, prevención, mensaje. Esta enfermedad no debería tener la connotación negativa, la carga negativa que tiene. ¿Hasta cuándo? No a cargarle la mano a las minorías, que no son minorías, para que se enteren, los gays, no son minorías, son un grupo importante de personas que coexisten con nosotros. Ellos no son los grandes portadores de SIDA, para que sepan, somos las mujeres. Decía un doctor que cada un hombre éramos 4 mujeres infectadas. Entonces, estamos mal, estamos cargándole la mano, fíjate, a los gays, a las mujeres que están infectadas quizás nos tratarán de promiscuas. A mí me importa más eso, ese es mi mensaje, que el SIDA lo incorporemos dentro de las enfermedades comunes y corrientes que hay en este país. De hecho, tú tienes una pareja estable. Una pareja estable, ¿vives con esta persona? Sí, lo amo profundamente. Y hacen, bueno, supongo, el cliché, digamos, todo lo que hacemos quienes tenemos una pareja estable, normal. Hacemos el amor. Hacen el amor, tienen sexo, se tocan, lo pasan bien, se dan besitos. Claro, y él está en este minuto sano. Y nosotros tomamos las medidas que hay que tomar en el fondo. Yo me controlo, tomo mis medicamentos, hemos ido junto a los doctores. De hecho, hay algo súper bonito ahí que relataste, no sé si en tu mismo blog o después en alguna nota que salió en la prensa, que tú lo conociste a él al lado de una parrilla, te acercaste, tenías frío. ¿Sí está bien o no? Sí. ¿Sí? Tenías frío. Y él te dijo, ah, no, quiero evitar una neumonía, le dijiste. Sí. Y le dijiste, no, si no es por la neumonía, lo que pasa es que tengo SIDA. ¡Pam! Claro, me dijo como, no te acerques tanto que te vas a quemar. Le dije, prefiero quemarme a que me dé neumonía. Ay, que hipocondriaca, ¿no? Una hipocondriaca, le digo, sí, tengo SIDA. ¿De una? De una. Claro, porque ya había cachado. ¿Que me ¿Que te gustaba? Que... No, que él me había como que hecho así como... Te había hecho ojito. Me había te hecho ojito. Cambio de luz. Como que algo había ahí. Entonces yo la tiré nomás, pero la verdad es que no era el contexto para que se desarrollara más. Fue como la segunda vez que salimos, que ya nos sentamos en una mesa y lo conversamos. Y él me dijo, bueno, yo no tengo ningún problema con el tema, no sé nada tampoco, tendría que informarme, pero me encantáis. Entonces, démosle, po. O sea, sigamos conociéndonos. Sí, por lo tanto, antes del primer beso con él, él ya sabía él que... Él ya sabía. Todos los hombres que a mí me han dado un beso después de que yo fui diagnosticada lo saben, todos. Aunque yo sé que no estoy contagiando a nadie, pero yo no quiero entusiasmar a un hombre que es incapaz de bancarse esta enfermedad. Que tiene todos estos temores. Entonces, ¿qué hago con un hombre enamorado después de, no sé, entusiasmadísimo después de un mes? Y le digo, bueno, ahora que está ahí así arriba de la pelota, te voy a contar la verdad. O que se entere por otro lado. Tiene que ser de entrada. ¿De entrada? Pero sí. Por supuesto. Perdón, y eso no es... perdón, no se me ocurriría de otra manera. Me parece que, como tú lo has hecho, debería ser. Pero no es precisamente darle la importancia, una importancia... basal, fundamental, enorme a la enfermedad, si es que en tu concepto realmente no lo tiene. Es que está linkeado con el sexo. Está linkeado con el sexo, claro. Y tiene que... El otro tiene que saberlo. No necesariamente con el prejuicio. No, no, no. No necesariamente con el prejuicio, no. Derechamente con el sexo. Una directamente porque una pareja que está pinchando y que está saliendo a comer afuera y a tomar y ir al cine y todo. Un café, cama. Tiene cama. O sea, estamos hablando de mayores ya de edad y gente que estamos pasados los 20 años hace rato. Así funciona el tema nomás. Entonces, sí. Había que advertirlo desde entrada. María Carolina. Álvaro Escobar. Lupe te tiene un mensaje. ¿Cuánto le debo? Tu Lupita. Ahí va Lupita. Caro, sabes que eres demasiado importante para mí. Estoy feliz de haberte conocido. Estoy orgullosa de ser tu amiga. Y nada, fuerza en todo porque eres grande y vas a cumplir cualquiera de las cosas que te propongas. Rica. Es buena amiga ya. Sí, se nota. Aparte que es la señora sí. De mi mejor amigo desde que tengo 13 años. Entonces es una pareja, es un matrimonio de grandes amigos. ¿Hubo alguna reacción entre tus amistades o seres queridos o gente que creías querida que no estuvo a la altura? Sí. ¿Sí? Una, pero de una pulga, ¿sí? Del colegio. Que se pegó una patinada y se recibió un correo de este porte de mi parte y un botón que elimina absolutamente y bloquea y saca de mi vida, y sería. Pero
Por eso te digo que me ha tocado bailar con la bonita, porque sí. A pesar de que me expongo y voy de frente, voy contando mi verdad, quizás sé elegir muy bien a la gente que me rodea, no sé. No elijo pasteles, pues no me junto con gente que me vaya a hacer daño. Entonces la gente que me rodea es gente linda. Tengo un álbum en mi Facebook que se llama Gente Linda, y tú ves, y es gente linda. Gente linda no físicamente, de alma, de sonrisa, de gente que me quiere, gente en la que yo confío. Es curioso porque uno generalmente, para los que creemos en la ley de la atracción, generalmente se rodea de aquello que está vibrando en una misma frecuencia que tú, digamos. Y si estás rodeada de gente linda porque tú estás vibrando en esa frecuencia, ¿no te has preguntado nunca por qué a ti llegó, además de toda esta gente linda, llegó una enfermedad, porque sigue siendo una enfermedad, el VIH? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Para enseñarte algo? Primero porque estamos todos expuestos, como ya lo dije. Ahora, si me quiero ir en la mística, ¿sí? Te puedo decir, mira, sí tengo desde niña una personalidad diferente, bastante más sensible que los demás, perceptiva, cojonuda quizás. Me fui por el área de las comunicaciones desde chica, que tenía interés, que escribía. Quizás era la persona indicada para agarrar el micrófono y decir, ¿sabéis qué? Yo tengo una personalidad, no tengo nada que perder, no pretendo dejar hijos que se avergüencen después o que se compliquen la vida porque tuvieron una mamá que se le ocurrió salir diciendo en televisión y en los diarios y en todos lados que tiene SIDA. Yo no tengo nada que perder, mi gente está conmigo. O sea, es coherente. ¿Ves que hay una coherencia en el hecho de que haya...? Claro, puede ser que por algo, que me estaban preparando desde antes. Carolina, te puedo pedir un favor, 2:04 p.m. No sé si tiene que ver con los cambios de hábito, pero es tarde. Ya estaba buena la conversación y yo sí. Le quiero pedir a usted, ya que está dentro de su misión, que elija, me imagino que la cámara 2, ¿puede ser? Para... ¿La 2? ¿La 2? ¿La 2 o la 1? La 1. La 1 allá, si quieres elegir la 1. Yo estoy más enchufa que tú. Allá está, la 1. Ya. Para que diga lo que está en su mente, en su corazón, a la gente que te ha seguido, a la gente que tiene que entender algo sobre tu enfermedad, vaya, toda tuya. Ya. Primero quiero agradecer a toda la gente que me ha dado su apoyo, a la gente que se ha sincerado conmigo y que no ha sido capaz de sincerarse con su propia familia, que se ha creado Facebook especiales para poder comunicarse conmigo. Toda esa confianza quiero que sepan que ha ido poniendo como kilos de cemento en cada paso que doy. Ya yo me siento respaldada por todos ustedes. Y segundo, le quiero pedir a Chile, a mi país que adoro, que por favor entiendan que el SIDA no es una enfermedad de gente fea, de gente con malas costumbres. Esto te puede pasar a ti, le puede pasar a tu hija. Así que deja que tu compañero de trabajo, o que tu vecino, o que la polola de tu hijo tenga SIDA y trátalo de igual a igual. No más a la discriminación. Y por otro lado, prevén a tiempo. Si tú sabes tu diagnóstico a tiempo, no vas a padecer lo que padecí yo. Vas a ser una persona normal, con o sin tratamiento, y vas a seguir tu vida normal. Eso es lo que yo le podría decir en general a todos los que hoy día nos acompañaron. Muchas gracias, Carola. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Sí? Suerte. Cualquier cosa estamos a tu disposición. Muchas gracias. Aquí vamos a estar. Yo también. Ha sido el testimonio de Carolina. Carolina del Real. ¿Segundo apellido cuál es? Robinson. Muchas gracias, María Carolina del Real Robinson. Felicidades, que todo salga muy bien. Ya, pues muchas Nosotros gracias nos vamos usted. A ir a un corte, ¿entiendes? Y volvemos. ¿Sí? Ah, eso va a ser así, ¿ah? Ya, pues. ¿Eso es champañita? Sí. Muy bien, pues. En el corte, entonces, brindamos. A la vuelta vuelven los desinformantes. No sé qué esperar de eso. Es una sección nueva. No tengo idea. Nachito Pop y Karen Paola. Oh. No, pero cualquier cosa voy a adoptar. Vamos a un corte y ya volvemos. Muchas gracias. Carolina del Real. Eso fue lo que vi yo. Entonces no sé, pues yo no sé si es una política nueva de este programa, por ejemplo, no avisarnos cuando estamos al aire, porque yo estoy limpiando. ¡Estamos al aire! ¡Chuta, nos mandamos mucho gusto!
Fíjate, sí, estamos al aire, muchas gracias. Sí, 2:13, entonces nos dan tiempo para uno preparar algo con algún grado de coherencia para explicar por qué. Primero, ¿qué están haciendo aquí un día lunes? Segundo, ¿qué hacen vestidos así? El orden no importa. Pero usted es Nachito Pop. A mí me trajeron Aldo engañado. Duque, yo te vi, yo dije, bueno, ¿qué hace Aldo Duque acá? Sí, efectivamente, yo les quiero decir, señor Alfaro, mañana voy a estar en tribunales con la geisha. A mí me trajeron engañado, me dijeron que era viernes. ¿Y usted? Cotton Club. Así es, lo que pasa es que nosotros somos dueños de una nueva sección. Sí, Alvarito. Sí, sí, estamos viendo el hashtag en pantalla. ¡Somos los desinformadores! Oiga, les quiero informar, antes que desinformen, ¿ya?, que la entrevista que sostuvimos recién con María Carolina del Real fue trending topic nacional, por lo menos, a nivel nacional. Así que queremos agradecer a la gente que nos acompañó, que comentó, que nos escribió, los que no pudieron salir al aire, evidentemente, tratamos de sacar lo que más pudimos. ¿Les pido a usted algún comentario? Sí, no. Estuve conversando aquí cuando nos fuimos a comerciales con María Carolina. Además, muy simpática y un ejemplo. Sí. Un ejemplo de rudeza de venir a la televisión a hablar de esto. Sí, sí, y determinada. Eso mañana, digámoslo. Aprovechar también de decirle a la gente que se haga el examen, que no le tenga miedo, hay que tenerle miedo a otras cosas, al examen no. No aparte hacerse. Que el SIDA no mata, el miedo al examen sí. Es verdad, sí, es verdad. Dicho eso. Ya, oye, yo quiero empezar esta nueva sección, ¿cierto? Diciéndoles una papita, les traje una papita. Tomámosla al tiro, ¿qué tiene mayo? Yo estoy tan curioso como usted en su casa, yo de esta cuestión no tengo idea. Esta es una pequeña pinturita de nuestro reality trepadores, porque hoy se filtró un video. Vamos a mostrar un poquito del video que se filtró de la chica Hooters. A ver, espérate. Natalie Moreno. ¡Oh, era bien moreno! Pues perdón, ¿eso no salió al aire? Se le ven las pechuguitas, pues. ¿Vio? Oiga, Es decir, que mostraron la versión más soft, digamos. Claro. Señorita Karen, tío Álvaro, pero ahí no se ve mucho. Se puede... Estas imágenes son de la campaña de marketing que tiene el reality, ¿cierto? Pero esto no es nada. Oye, Karen... Partimos mal, po. No, pero yo dije que traía una papita, po. Pero ahí no se le veía nada, sí, efectivamente, ese es el que se filtró. No se veía ahí nada. Se veían dos papitas. Se veían dos ese papitas. Ese es el que se filtró. Ahí, claro. Sí. Pero yo les quiero mostrar las verdaderas imágenes prohibidas de trepadores. ¿Las imágenes prohibidas? Que la está rompiendo, pero espérate, aquí, en pero Mega. Pero si son imágenes prohibidas, ¿cómo pero la es baja? Que yo las puedo mostrar porque ya, yo tengo... A ver. No jodas. No, mira. Cuidado con eso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Canal! ¿Ah? ¡Los mega con cagua! Oye... Karen, te tardaste en mostrar este video, ¿ah? Lo mostraba antes, ¿eh? En realidad, que se nos está haciendo tarde... Sí, se nos está haciendo tarde. Se nos está haciendo tarde. ¡Saca el GC, hombre! ¡Eso! Esas son las verdaderas imágenes. Material inédito. Que usted disfruta acá. Oiga, ¿usted puede contar cómo se consigue esa imagen? Pero mira, es que no. Tuve que trepar. Oye, ya. Trepar hasta el quinto piso. Tuviste que trepar al quinto piso para sacar esta imagen. No, este es material que de verdad exclusivo de nosotros. Claramente. No lo tiene nadie más, ni siquiera los de trepadores. Lo claramente que... hoy día mostramos dos papitas. En este caso, dos grandes melones. Se le viene. ¿Qué les parece? Sí, y usted me dice que esto es parte de la imagen de marketing, ¿no? De la campaña de... No, claro, esto es parte de la campaña que nosotros vemos, ¿cierto? En nuestro canal. Ajá. Eso que usted vio ahí es una de las pildoritas que vamos a estar mostrándole todos los días de nuestro reality aquí. Todos los días vamos a tener golpes, señoras y señores. Así que no se quede dormido, despierta a su marido que está ahí al lado soñando con otra. Vamos a las informaciones. Esta noche me voy a sacar el sombrero. Ya, no, sí, me lo voy a poner. Hoy estáis viendo para que le papele. No, ¿cómo se te ocurre? Discusión en Lampa, termina a palazos. Qué bonito, qué bonito que tiene partidura. ¿Será a palazo? No, a palazo. Bueno, la idea era que mi primera intervención acá es que iba a hablar del conflicto de Siria. ¿Ya? Pero voy a hablar del conflicto de Lampa.
Esto no es chacota, tírame las imágenes, Nacho. Yo lo conozco. Esto no es chacota, él. ¿Eh? Las cosas realmente se están saliendo de control. ¿Qué pasa en cualquier parte cuando dos automovilistas se enojan, se tiran un par de chuchas, sí, o no? Pero por supuesto, ¿a quién no le ha pasado? Por ejemplo, si a ti te choca el Álvaro, ¿qué le dirías tú? Oye, pa mira, para adelante. Aguacho, Alvarito, te equivocaste. Sale. Pero ya están peleando, pero, viejo. Pero miren lo que pasa en estas imágenes. Esto fue en Lampa, la pelea de automovilistas chilenos la lleva ahora en internet. Mira. Mira el de la pala. ¿Y de dónde sacó una pala ese hombre? Bueno, todo el mundo tiene que andar en Lampa. Es obligación por ley andar con pala. ¡Mira la pala! ¡Oye, le está dando como caja! Oye, a él definitivamente lo apalearon. Lo apalearon. A él se lo apalearon. Y ahí está el perro que entrevistó el Álvaro. Y el perro es testigo. ¡Mira! Voy a cambiar esto por esto. Oye, se pasó. Oye, pero esta violencia no debería estar permitida en las calles de nuestro país. Perdón, realmente la gente está muy violenta. Ahora se prende por cualquier cosa, tío Álvaro. Por cualquier cosa la gente pelea. Está grabando con celular, eso porque esa cámara no se mueve. ¿Eh? Ese está dentro de un auto que está grabando a pocos metros de donde está llevándose a cabo la situación. Esta imagen la mandó Jorge Robertson, uno de nuestros reporteros en terreno, estudiante en práctica. Ahí está, y se sabe por qué se origina. Ahí se está acercando, claro, la camioneta roja. Parece que le grita algo desde... Sí, le tapa la pasada. El auto rojo le tapa la pasada. Agarra una piedra, espérate. Agarró algo. Y ahí se bajó el del auto rojo. Ahí se viene, ese es Mauro Pérez. Mira, ahí está. Y ahí se empezaron a agarrar a coscacho. Ahora, ¿en qué momento sale la pala? Ahí viene la ahí pala. Ahí viene la pala. Ahí viene la pala, mira. Oye. Pero hubo un corte. Ah, no, pero son maletines. Le estaba haciendo así con la pala. Le dejó un tremendo tajo con la pala. Pero a mí... No, y menos mal que no peleó contigo, Álvaro, porque te hubiese sacado la picota. Ajá, mira. Oye, ¿y mujeres también metidas que extraño? Ya, ¿sabes mira, qué? Saquen ese video. Saquen yo quiero ese destacar video. La actitud del perrito, ¿ah? Sí. Yo quiero destacar la tranquilidad con la que está nuestro... Yo quiero decirte algo, Alvarito. Yo encuentro que saquen esas imágenes. El candidato presidencial ahí, el perrito Riquigas. Eso es lo que va, tío. Está exactamente. ¿Qué noticias sí, más ordinarias que traes tú, oye, Nachito? No, el ordinario es que la elige. No, noticias ordinarias. Raja, yo voy a hablar de algo serio realmente, porque hoy día fueron los funerales de Odlanier Mena. Mena, sí. Claro, ¿cierto? Él es el director de la CNI que se suicidó, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que al revés el nombre de él es Reinaldo? Sí, el dato freak para ustedes, si no lo sabía, Odlanier. Esto es un acierto de Terra TV, porque una admiradora de Pinochet le pide a la derecha que por favor se ponga las pilas. Corre bien. A ver. Derecha dormida, Pinochet salvó tu vida. Derecha dormida, Pinochet te dio comida. Son unos malagradecidos y la ciutiquería de esa gente la que ha hecho que lleguemos a esto. Donde ahora empezaron por los inactivos, van a seguir con los activos, con los militares activos. No van a parar porque el comunismo es así. Piñera, ojalá que todas las leyes las hagas así de rápido. Te aprovechaste de puros viejitos que están vulnerables. Eso es una traición, esa es una maldad, una cobardía. ¿Por qué esta maldad? Generales que nos salieron porque quisieron. Nosotros al pueblo le tirábamos maíz. Y le decíamos que hasta cuándo los gallinas, guau, 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 guau. Entonces yo soy una mujer con 68 años que sé lo que estoy hablando. No como los idiotas de ahora, que cabros chicos que no nacieron, que no están ni en proyecto, andan con el odio. Nosotros no somos de odio. Derecha dormida, Pinochet salvó tu vida. Uy, increíble, ¿eh? Agradecemos a Super Chucha por este video. Hoy estaba más enojada que yo, sacando... ¿No era la Pati Cofrín? ¿No era Pati Cofrín? No, no. Se puede confundir. Tampoco era Evelyn Matei, señor. No se confunde. Y el nivel de los gritos era como... ¡Ucha, ucha, ucha! No somos machos, pero somos... ¡Mucha! Vamos con la próxima noticia. Feministas en tople interrumpen en desfile de la Semana de la Moda. Tengo una noticia, esta es una noticia de plano internacional, tío Álvaro. Yo generalmente paso todo el día viendo páginas porno en la oficina con Torre y con Jorge Robertson. Es verdad. Pero esta vez me encontré una imagen súper fuerte que nos llegó de París, Inglaterra. Vamos a ver. ¿Cómo? El... ¿De París Inglaterra? Inglaterra. No, muy bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Se agarró un hombre! ¡Ese guardia
se aprovechó de la situación. Están protestando, son el... Tenemos acercamiento electrónica. Retrocede, retrocede. ¿Animalistas? Aquí vamos con el acercamiento. Mira, 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 mira. Ahí están mostrando todo lo que es. Ojo con la mano derecha del señor. Mire, mire. Aprovechando. ¿Qué pasa? Vamos a hacer la recreación aquí con Karen Paola. Me avisan que es tu tío. No, es mi tío. Es mi tío, que es diferente. Oye, vamos a hacer la recreación con... Ah, por favor, eso sería interesante. ¿Contigo? Con tu informe, no, que es contigo. Pero espérate, que tú tenés más pechuga. ¡Wow, cuidado! Tú tenés más pechuga que yo. Habla conmigo, entonces. No, no va a estar vivo. Pero ¿por qué? Me hiciste agarrar la imagen. No, agárrame. Pero tenés que levantar los brazos. Pon la música Titanic, me encantaría en este momento. Levantáis los brazos. Pero espérate, que se puede romper el traje. Hay que devolver el traje. Ahí está, ve, y con la mano derecha. Oye, el señor se pasó. No, pero yo no lo hago. Se pasó. No, yo no lo hago. ¿Qué cara de nalga? Ahí lo que a mí me interesaría saber. Es un ejercicio periodístico, hombre. Usted siendo guardia se aprovecha de la niña, se aprovecha de la situación. Oye, la prueba. Oye, Verón. Está subiendo la marea, está subiendo la marea, bajando. Soy baja. Me interesaría saber por qué estaban protestando las nudistas, las niñas. Veamos el mensaje, podemos poner la imagen. Saber cuál era el mensaje. ¿Sabes lo que pasa, tío Álvaro? Es que yo no leí la noticia, a mí lo único que me interesaba es que mostraran las pechugas. Claro, que finalmente la moda... es como que nos hace esclavas a las mujeres de la moda, ¿no? Ya eran como feministas, medio, como poder femenino, entiendo, más allá de la ropa. Le digo algo, la mujer con un objeto. Exacto. Ya, ya. Le digo algo, tío Álvaro, yo iba a leer la noticia, la estábamos viendo en un notebook, pero Robertson y Torre agarraron el notebook y se fueron al baño, no sé qué pasó. No pueden leer la noticia. Así que perdió usted por la... Qué ordinario, Nachito, por Dios. Y ellos son los ordinarios. Nachito, ya. Otra noticia buena yo les traigo. Este es un carabinero que usa lenguaje de señas, fíjate. Si ustedes se encuentran con una persona sordomuda, ¿sabrían comunicarse con ella? Pero claro que sí. No, yo me sé algunas señas, señor director. Después te lo voy a mostrar. Veamos el video.